Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Elías.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas.
de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Oh,
el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a campos: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención, pero el Cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple, ha puesto un pie en la tierra y el otro es. La verdadera palabra
volvería ella para redención. La sentencia es: si un derramamiento de sangre, no hay redención. Y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Esto fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Salve el valiente y el rico en
7:30. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde queremos darle muchas gracias a nuestro Padre Celestial por este privilegio que nos da todos los días y vamos a darle gracias por un día más de vida. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia. Esto es tu palabra, Señor. El estar sentado en lugares celestiales, oh Padre. Tú dijiste en Efesios 1:13, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh Padre amado, tu palabra siendo perfecta, que nos llevará a vida eterna, Señor, de donde fuimos venidos, a existencia, Señor, allá en la eternidad. Desde ahí tú iniciaste este programa, Señor. Cuando tú eres el mismo ser Elohim que vivías por sí solo, no necesitabas nada, no había tiempo, no había nada, Señor, sino un espacio de eternidad. Siendo tú mismo el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor, entonces desde ahí tú decidiste hacer este programa y te deslizaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, creando en ese mundo invisible casas celestes y luego formaste este mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Entonces, razón que tú dijiste en Juan, en Lucas 16, 17, que, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces, ¿cómo deberíamos estar firmes y listos recibiendo tu palabra, oh Padre amado? Oh Señor, gracias Señor, en esta tarde queremos continuar con este compañerismo que tú nos has traído en escena, Señor. Este compañerismo que es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, de Apocalipsis 17. Mensaje que se dio la vuelta al mundo como 7 veces, oh Padre, y ese profeta, nuestro profeta gentil, se fue de la escena, pero ha quedado estos mensajes, Señor, mensajes que rodeó el mundo en audios, en disco, en cassette, en folletos, oh Padre, y agradeciendo también a aquellos varones quienes lograron transcribir para que nuestra lectura sea fácil, Señor, entonces permite que lo leamos de acuerdo como está obedeciendo, Señor, como dijiste en la Biblia, que ni siquiera una coma pasará de la ley, entonces encontraremos puntos y comas, signos de admiración, signos de interrogación, significando algo. El profeta pronunció todo esto, Señor, entonces de la misma manera queremos hacerlo para entender lo que el profeta estaba recibiendo en visión, porque nuestro profeta vino a cumplir esa misión de ver esas visiones, Señor, porque viendo las visiones estaba, como dice en Apocalipsis 17, revelando todos los misterios, oh Padre. Ya no hay nada, ningún misterio, ya que sea por revelar, todo está hecho, Señor. Entonces, en esta tarde queremos cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde estos mensajes tenemos que conocer a fondo, Señor, comernos este libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Juntamente los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, grande te decimos, Señor, bendice grandemente al alma, al corazón, Señor. Bendice, Señor, grandemente con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje. Este mensaje se titula Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Grand Prix AB Canadá, el día 16 de mayo del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 18. Dice, ahora deseo abordar la palabra por unos momentos. Dice, y antes que lo hagamos, abordemos al autor de la palabra mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Compasivo y glorioso Padre Santo, el Dios Todopoderoso, quien trajo de nuevo al Señor Jesús de entre los muertos, lo resucitó y nos lo ha presentado como un ser vivo
al Hijo de Dios y por 1900 años ha caminado con su pueblo en la tierra. Estamos muy contentos hoy en este tiempo tan trágico, donde se nos ha dicho que han encontrado por las investigaciones misiles que explotarían la tierra y casi todas las naciones las tienen, sabiendo que eso cuadra exactamente con la palabra de Dios para este último día. Entonces vemos esas cosas y que tienen esas armas, la mayoría de las naciones, naciones pecaminosas, naciones impías tienen esas armas. En cualquier momento pudiera haber una explosión o en el radar se pudieran captar misiles viniendo de una cierta nación y entonces todas ellas dispararán sus misiles. La Tierra no lo pudiera sobrevivir. Entonces sabemos que eso pudiera suceder antes del amanecer. Pero antes que esto suceda, se nos dice que Jesús vendrá para recibir a su pueblo, pues él dijo, como fue en los días de Noé, justo antes de la destrucción del mundo, Noé entró en el arca antes que cayera la lluvia. Y así como fue en los días de Lot, el ángel dijo, date prisa, escápate allá, sal de aquí, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y Lot salió de Sodoma y luego el fuego cayó y Sodoma fue completamente destruida y hoy yace en el fondo del mar muerto. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, si podemos ver, y la ciencia dice que faltan 3 minutos para la medianoche, que el mundo no podrá sobrevivir estas horas que estamos afrontando, y nosotros sabemos que pudiera suceder en cualquier tiempo, entonces, ¿qué tan cerca está la venida de nuestro Señor? Oh Dios, estos tres servicios que se aproximan, oro para que tú sacudas a esta pequeña pradera como nunca antes ha sido sacudida. Concede que toda iglesia tenga un avivamiento aquí por toda la pradera. Que muchas de estas preciosas personas, estos escandinavos y los demás, por todas estas praderas de aquí, sean traídos a Cristo, para que cuando Jesús aparezca, que los sepulcros se abran y nosotros salgamos y vayamos a encontrarlo y estemos con Él para siempre. Porque, ¿qué más pudiéramos esperar en la tierra sino su venida? Ahora, Padre, nos encomendamos a ti en esta tarde y a esta audiencia. Bendícenos juntos y que el compañerismo sea grande junto con la palabra de Dios. Y cuando termine el servicio y nos paremos para decir la bendición y vayamos a nuestros hogares diferentes, algunos a su hogar allá en la pradera y algunos a su hogar allá en la ciudad y en diferentes lugares y de regreso a los moteles y hoteles. Que digamos como aquellos que iban a Emaús en aquella mañana de resurrección, cuando tú caminaste con ellos todo el día y ellos no te reconocieron. Tú les declaraste la palabra de Dios a aquellos y todavía no te reconocieron. En muchas ocasiones estos preciosos granjeros y amados han visto la muerte a la puerta. Quizás ellos no reconocieron que eras tú el que lo hizo, que les salvó la vida. Pero ellos dijeron, los que iban a Emaús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Que nosotros digamos lo mismo, que el glorioso Jesús resucitado venga entre nosotros esta tarde y nos muestre que Él todavía está vivo y nos ama y nos encuentra en donde dos o tres están reunidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 21. Ahora me gustaría leer una escritura que se encuentra en el libro de San Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Luego me gustaría tomar mi texto de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, recuerden, yo estoy citando la santa palabra de Dios. Y yo creo que esos griegos en ese día cuadraron su petición con el deseo que tenemos el día de hoy. Ellos habían oído de Jesús y nunca pude alguna vez oír de él que no ame el querer verlo. Si pudiera decir en esta tarde, ¿cuántos en este edificio amarían el poder ver a Jesús? Me supongo que toda mano se levantaría.
Veamos, ¿a cuánto les gustaría ver a Jesús? Bueno, eso es maravilloso, gracias. Párrafo 22. Creo que todo aquel que alguna vez escucha de él anhela por verlo, porque él es diferente de cualquier otra persona. Nunca hubo un hombre como él y nunca habrá uno. Había algo diferente de los filósofos eruditos griegos de aquel día. Había algo diferente de la iglesia y de la tradición de los judíos. Jesús, hasta donde sabemos, no tuvo educación terrenal. El apóstol Pedro, ninguno de los grandes discípulos de la Biblia tuvo educación, excepto el apóstol Pablo. Y él nos dijo que tuvo que olvidar todo lo que alguna vez aprendió con el fin de conocer a Jesús. Y luego él dijo, también yo no fui a vosotros con palabras persuasivas de hombres para que vuestra fe no esté fundada, en otras palabras, en concepciones intelectuales de hombres, sino que fui a vosotros en el poder y demostraciones del Espíritu Santo para que vuestra fe esté en Dios. Párrafo 23. Nos damos cuenta que el apóstol Pedro no tenía la suficiente educación para escribir su propio nombre. Sin embargo, Jesús le dio las llaves del reino. Jacobo y Pedro y Juan pasando por la puerta llamada La Hermosa, ellos percibieron que ellos eran hombres ignorantes y sin letras, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Así que esa es la cosa que buscamos hoy, es estar con y asociados con Jesús. Y si ustedes alguna vez se asocian con Él, nunca jamás serán los mismos otra vez. Eso es verdad. Ustedes nunca pueden ser la misma persona después de asociarse una vez con Jesús. Ahora hablamos acerca de esta gran persona de Cristo, el cual era Dios en carne. Nosotros hablamos de que Él era una persona tan grande que ninguno en la tierra fue como Él, ni pudiera ser como Él, pero entonces nos preguntamos, ¿qué le sucedió a esa persona? ¿Dónde está Él? ¿Qué llegó a ser de Él? Párrafo 24. Ahora muchas veces tratamos a través de la incredulidad de explicar que sus días ya pasaron. Pero eso no satisface las escrituras que dicen que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y entonces, si el deseo de ustedes hoy es el mismo deseo que esos griegos tenían, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y a aquellos que se les concedió ese privilegio, ellos lo pudieron ver. Entonces, si nosotros deseamos ver a Jesús y si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces, ¿por qué no se nos puede conceder ese deseo? Creo que sí podemos, porque Él lo prometió. Todavía un poquito y el mundo no me verá más. Ahora, el mundo, allí como los hermanos, los eruditos saben que el mundo, así proviene de la palabra griega cosmos, la cual significa el orden del mundo. El mundo no me verá más, pero vosotros, la iglesia, me veréis porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la consumación. Vean todo el camino. Entonces eso lo hace a Él el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 26. Entonces Él tiene que ser no uno que solo se le parezca, ni uno que sería algo semejante, sino que Él tiene que ser el mismo en actitud, el mismo en poder, el mismo en todo, excepto un cuerpo físico que está a la diestra de Dios. Su espíritu está aquí dentro de nosotros para él mismo manifestarse y para tomar nuestras propias vidas y hacerlas exactamente igual a la de él. Eso es lo que él prometió. El Espíritu Santo, cuando él venga, él dará testimonio acerca de mí y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora sabemos que eso es verdad. Entonces, si yo les dijera en esta tarde, a ustedes, hermanos metodistas, ¿creen ustedes que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Ustedes dirían, por supuesto que sí, hermano Branham, Él es el mismo. Si yo les dijera a ustedes, hermanos bautistas, o a ustedes pentecostales, o a los presbiterianos, o a los anglicanos, o los nazarenos, o a los santos peregrinos, o a cual sea la denominación que nosotros pertenezcamos, ¿cree usted eso? Por supuesto que sí, seguramente que Él lo es. Nosotros creemos que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿es Él el sanador? ¿Qué hace Él este día? ¿Lo ven a Él en la iglesia de ustedes exactamente como Él era en los días del pasado? Ahora, esa es la pregunta.
Ven, ustedes lo aceptan desde un punto y una concepción intelectual, pero ¿es él el mismo en realidad? Esa es la cosa principal. Párrafo 26. Ahora, la Biblia dice que él es el mismo. Ustedes dicen hasta cierto punto de vista. Ahora, no dice hasta cierto punto. Ella dice, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo sé que eso quizás suene muy extraño para algunos de ustedes, pero yo únicamente estoy citando la escritura. Yo no soy responsable por haberla escrito. Yo nunca la escribí, pero el Espíritu Santo la escribió y Él es responsable por ella. La única cosa que yo sé es que dice eso, y debo creer eso si yo soy un cristiano. Debo creer que toda palabra de Dios es la verdad. No debe haber excepciones en nada. Ahora, yo quizás no tenga la fe suficiente como para hacer que todas estas palabras vivan otra vez, pero yo nunca sería un estorbo para alguien que sí tuviera la fe como para hacerlo. Si yo no puedo caminar como Enoch y no morir, y solo tomar un paseo por la tarde e irme al hogar con Dios sin morir, si no tengo tanta fe así, yo estuviera agradecido a Dios por alguien que si tuviera tanta fe así como para hacerlo, nunca sería. Perdón, nunca diría que no se puede hacer, porque es la palabra de Dios. Párrafo 27, por último. Entonces, si Él es el mismo ayer, es el mismo, y nosotros deseamos verle, entonces debemos ver el mismo Jesús que ellos vieron, si Él permanece el mismo. Ahora, eso suena lógico, ¿no es así? Ahora averigüemos qué. Ahora, si yo dijera, ¿creen eso ustedes, hermanos metodistas y bautistas, tal como yo la he citado? Sí, bueno, ahora, de la única forma, ustedes dicen, Él está en nuestra iglesia, Él está en nuestra iglesia. Bueno, yo digo, eso es verdad, yo creo eso, pero averigüémoslo. La única manera de estar correctos para saber si la palabra es verdad o no, la cual sí es verdad, es regresar y darnos cuenta lo que Él era. Y si nosotros no podemos dar cuenta lo que Él era, entonces no daremos cuenta lo que Él es y lo que Él siempre será. ¿Es correcto eso? ¿Suena eso bastante claro? Vean, lo que Él era, Él es. Bueno, ahora, si nosotros fuéramos hoy a buscar a Jesús, ¿a qué tipo de persona iríamos? ¿Y qué tipo de espíritu sería si fuéramos a nuestras iglesias para buscarlo? Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Grand Prairie, AB, Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 28 al 37. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 28. Vayamos buscando en cada una y veamos qué podemos encontrar. ¿Encontraríamos a un hombre con su cuello volteado al revés, o un turbante en su cabeza, o algo igual a cómo son nuestros grandes, así llamados, hombres santos de hoy? No así Jesús. Él se vestía como los hombres ordinarios. Él entraba y salía entre hombres, vestido como vestían los hombres. Nosotros no buscaríamos a algún erudito intelectual. Nosotros no tenemos registros de que él alguna vez haya asistido un día de escuela. Bueno, entonces, ¿qué buscaríamos? Nosotros buscaríamos al Mesías, el ungido. Ahora, yo he leído en San Juan 12. Ahora, mientras continuamos, pasaremos por la escritura, día, o mejor dicho, reunión tras reunión, para mostrar que estas cosas están correctas. Ahora, empezamos en San Juan. Regresemos al principio de San Juan. Si ustedes no lo leen aquí, lo pueden leer en casa, anotando las citas. Y regresemos ahora y démonos cuenta lo que fue Jesús. Y si nosotros nos podemos dar cuenta lo que él fue, y él mismo prueba ser el mismo hoy.
¿Los haría felices? ¿Estarían felices todos ustedes por eso? Si eso lo hiciera él el mismo hoy. 29. Ahora tenemos. Yo me he parado en los campos extranjeros con el Corán en una mano de la religión mahometana, la cual es una de las más grandes del mundo, y con el libro de Buda y la Biblia en esta mano. Y he dicho, alguien tiene que estar equivocado. Hay muchas diferencias. Alguien tiene que estar correcto. Si es que hay un Dios, ahora probémoslo y veamos cuál está correcta. Nunca tengan temor de traer la palabra de Dios a una confrontación. Él siempre estará allí. Y así que solo tengan fe y crean en Él. No traten de añadir algo o quitar algo de ella, sino solo créanla de la manera que está escrita y digan, de esa manera es. Luego crean eso sin una sombra de duda, y Dios está obligado, si ustedes verdaderamente lo creen, no fingir que lo creen. Miren, Él no será engañado. Amén. Satanás no será engañado. Él es un engañador, pero si Él los puede engañar a ustedes, Él lo hará. Pero cuando ustedes vienen con fe genuina, Él sabe si ustedes están fingiendo o no. 30. Cuando a los discípulos le fue dado poder para sanar a los enfermos, 10 días después los encontramos derrotados en un caso epiléptico. Y yo me imagino a Pedro diciendo, esperen, yo les enseñaré cómo lo hice allá en Capernaum. Y el otro decía, te mostraré cómo lo hice yo. Y ninguno de ellos podía hacer a ese demonio salir del niño. Pero cuando vino Jesús y el padre fue a ver a Jesús, él dijo, yo lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por él y yo te lo he traído a ti. Él dijo, yo puedo si tú crees, porque todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Amén. Y el niño entró en la convulsión más fuerte que jamás había tenido, porque ese demonio sabía que él se había encontrado con fe en un nivel diferente del que los apóstoles tenían. Él se había encontrado con una fe perfecta. Amén. Eso es lo que debemos tener, fe perfecta, para hacer que obre perfectamente la perfecta palabra de Dios. Amén. Eso es, lo debemos creer sin una sombra de duda. 31. Ahora volvamos a Galilea. Tomemos un viajecito mental ahora por unos 20 minutos. Vayamos a Galilea y averigüemos lo que Jesús fue. Sabemos de su nacimiento y de su concepción inmaculada y cómo él nació. Y Juan se fue al desierto a la edad de unos 9 años y orando y ayunando delante de Dios. Y a los 30 años de edad salió predicando del Mesías que venía. Y un día un hombrecito ordinario iba caminando en la orilla, pero había una señal sobre él, la cual era la señal mesiánica, y Juan la reconoció. Y él dijo, yo sabía que era él, pues yo vi la señal que él me dijo en el desierto, que quién sería él. Jesús fue bautizado por Juan. Entonces nos damos cuenta que por 40 días él fue tentado por el diablo en el desierto. Luego, después que él salió de su tentación, lo encontramos entrando inmediatamente a su ministerio en público. Miren, para eso estamos aquí esta tarde, entrando a su ministerio en público. Y los enfermos empezaron a sanar cuando él oraba por ellos. Y eso causó una gran conmoción entre las iglesias. ¿Quién es este hombre? Ellos no tenían respuesta en sus credos. Y ellos no podían negar las cosas sobresalientes que estaban sucediendo. 32. Así que hubo un pescador llamado Andrés. Y él tenía un hermano llamado Simón.
y Andrés trataba de conseguir que Simón fuera a la reunión. Y finalmente, un día Simón estuvo de acuerdo a ir. Y cuando Simón llegó ante la presencia del Señor Jesús, observen atentamente. Cuando él llegó ante el Señor Jesús, él no le preguntó a él si ya tenía su bachillerato en letras, ni le preguntó a qué organización él pertenecía. Él sencillamente se acercó a él, así como ustedes se han acercado, como yo me he acercado. Y tan pronto que los ojos de Jesús captaron los de él, él dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Simón se sorprendió, pues su padre Jonás era un fariseo, un gran hombre. Y si ustedes han leído la historia, él le dijo a su hijo que algún día el Mesías vendría. Y todos ellos estaban esperando un Mesías. ¿Saben ustedes que ellos pensaron que Juan era el Mesías? Porque la verdadera y real iglesia estaba esperando a un Mesías. Y recuerden que él únicamente viene a aquellos que lo están esperando. Amén. Él únicamente salva a aquellos que creen que él los puede salvar. Él únicamente sana a aquellos que creen que él los sana. Y Simón, esperando un Mesías. 33. Había sido prometido por 400 años desde el Edén. Los profetas habían hablado de ellos. Vivían por la ley de Moisés. Y Moisés, y si ustedes se quisieran referir a ello en Deuteronomio 18, 15 al 22, citando las palabras que él dijo a Israel, él dijo, Jehová tu Dios levantará un profeta como yo. Y sucederá que cualquiera que no oyere a ese profeta será cortado de entre el pueblo. Ahora, todo Israel que fue enseñado en la palabra. Ahora, no olviden esto, clase. Ellos sabían que el Mesías iba a ser un profeta. Ahora, Israel debía oír a sus profetas. La Biblia dice, hablando Dios a Israel, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, el Señor Dios, me daré a conocer a él en visiones. Le hablaré a través de sueños. Y si lo que ese profeta dice se cumpliere, entonces escucha a ese profeta. Pero si no se cumpliere, no tengas temor a ese profeta, porque yo no estoy con él. Pero si lo que él dice se cumpliere, entonces ten cuidado. Yo he enviado a ese profeta. Amén. 34. Entonces Juan, ellos sabían que él era un profeta, porque él les había dicho lo que iba a venir y estaba introduciendo al Mesías. Ahora, este Mesías iba a tener una señal y esa señal era de un Dios profeta. Él no era únicamente un profeta, sino que él era un Dios profeta. Amén. Él era el Dios de los profetas, pero su señal mesiánica era hacer la señal de un profeta. Amén. Así que ellos dijeron, veámosle hacer la señal de profeta y te creeremos. Cuando ellos le pusieron el trapo sobre su rostro, pero aquí él estaba con el elegido, con alguien que iba a creer, Simón. Nunca lo había visto en su vida y él puso su mirada sobre él y dijo, he aquí un israelita en quien no les pido me perdone. Él dijo, tu nombre es Simón, el hijo de Jonás. De aquí en adelante serás llamado Pedro. Me imagino que eso desinfló a ese fariseo cuando él vio a ese hombre que nunca lo había mirado a él o nunca lo había visto a él en su vida, decirle quién era él, cuál era su nombre, cuál era el de su padre. Ahora, esa fue la señal del Mesías. Ese fue Jesús ayer. Así fue como él mismo se dio a conocer al pueblo, siendo el Mesías.
35. Ahora, había uno parado allí llamado Felipe. Yo todavía estoy en el primer capítulo de San Juan. Uno llamado Felipe, un buen hombre, un hombre justo. Él vio lo que sucedió. Y hay algo al respecto, que cuando ustedes ven a Jesús venir a la escena, ustedes sencillamente no pueden guardar su paz. Ustedes le tienen que decir a todos al respecto. Eso es, si ustedes lo aman a él. Así que Felipe, él estaba tan entusiasmado a tal grado que dijo, yo tengo que ir y decirle a Natanael, mi amigo. Ahora, muchos de ustedes, hermanos, aquí pudieran haber estado en Palestina. Si ustedes marcaran el lugar donde Jesús estaba en aquel momento, hasta donde Natanael estaba, son como unas 15 millas, 24 kilómetros, rodeando la montaña. Y Felipe rodeó la montaña y él encontró a Natanael. Y dramaticémoslo aquí por un momento, un pequeño drama, 36. Me lo puedo imaginar a él llegar a la puerta y tocar la puerta. Y la esposa de Natanael vino a la puerta y él le preguntó, ¿dónde está Natanael? Él está paseando por su huerta. Debo verlo inmediatamente. Y él se va a la huerta. Allí él encuentra a Natanael arrodillado debajo de la higuera, orando. Quizás, Dios, algo así tal vez. Nosotros hemos anhelado y esperado ese Mesías que ha de venir. Nosotros creemos que tú lo enviarás algún día. Nosotros creemos eso, Señor. Lo estaremos esperando cuando Él venga. Amén. Ahora, siendo que Felipe era un caballero cristiano, él no interrumpió la oración. Por supuesto que no. Él se paró reverente hasta que Natanael terminó de orar. Entonces Natanael se levanta y empieza a sacudir su ropa. Y rápidamente, él no dijo, ¿cómo va la siembra? El mensaje era urgente. Él se lo tenía que dar rápidamente. 37. Así es hoy, hermanos, el mensaje. Nosotros no tenemos tiempo para 15 años de escolaridad. El mensaje es urgente. El mundo está a su fin. El tiempo está a la mano. Estas mismísimas cosas que ustedes verán durante esta reunión prueban que lo siguiente es la venida del Señor, la traslación de la iglesia. Es escritural. No estoy diciendo eso para traer temor. Estoy diciendo eso como una advertencia para estar preparados. Nosotros no sabemos en qué minuto Él pueda venir. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Predicado en Grand Prix, AB, Canadá, 16 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, del año 61-05-16. Párrafo 38. Ahora, fíjense en lo que sucedió. Él dijo, ven y ve a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Felipe habló esas palabras a Natanael. Y Natanael era un ortodoxo fiel, ustedes saben. Así que él era muy almidonado, me supongo, él dijo. Ahora, algo así. Espera un momento. De Nazaret puede salir algo de bueno. Y tal vez ellos pudieran haber dicho esto. Ahora, si tuviera que venir algo como eso, bueno, por supuesto vendría por medio de nosotros los fariseos o los saduceos, pudieran haber dicho. Eso vendría por medio de nuestra iglesia. Y si viniera, bueno, por supuesto, los corredores del cielo se abrirían y el Mesías descendería sobre él por arriba del templo.
Y él diría: Caifás, el honorable sumo sacerdote, heme aquí. Párrafo 39. Pero ven ustedes, Dios no hace las cosas de esa manera. Él nunca lo hizo así y él nunca lo hará así. Él viene y toma las cosas insensatas del mundo y hace algo de ellas. Y él mismo prueba que cumple su palabra. Ahora escudriña las escrituras, dese en cuenta si eso no es verdad. Él toma algo que es insignificante. Cuando él llamó a sus apóstoles, ¿qué escogió? Pescadores, gente sin educación. ¿Por qué no escogió él a la gente culta? ¿Por qué no escogió él a los sacerdotes? Ellos tenían ministros en ese día que excederían en mucho todo lo que nosotros alguna vez hemos tenido. Ellos tenían que provenir del linaje de los levitas para ser sacerdotes. El tatarabuelo, 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 tatarabuelo del abuelo de ellos eran sacerdotes. ¿Y por qué no escogió él ese tipo? Pero ven, él eligió algo que no era nada para probar que él es Dios. Aleluya. Que él puede hacer algo de nada y tan rápido o tan pronto como ustedes y yo podamos darnos cuenta que somos nada. Así es cuán rápido Dios puede empezar a orar con nosotros. Cuando saquemos de ellos nuestras ideas intelectuales y solo digamos: Dios, yo creo, ayuda mi incredulidad. Eso es, si la palabra lo dice, entonces es verdad. Dios respalda su palabra y él está en su palabra y él es la palabra. Párrafo 40. Ahora, notamos que ese ortodoxo fiel lo miró y dijo quizás algo así: Ahora, Felipe, yo te he conocido como un buen hombre. Hemos ido a la iglesia juntos por años, pero yo creo que tú te fuiste a un extremo. Algo mal debe andar contigo. Tú has de haber tenido alguna clase de ilusión. ¿Me quieres decir que un hombre de Galilea sería el Mesías? Ese hombre del que oí que tuvo un nacimiento ilegítimo, aquel bebé del que hace años ellos hablaban con un nombre malo para empezar. Y aquí tú me vienes diciendo que resultó ser el Mesías. Oh, Felipe, entra a la realidad. De Nazaret puede salir algo de bueno. Pienso que él le dio una respuesta que nos detendría a todos nosotros. Él le dio la respuesta correcta. Él dijo: ven y ve. Eso es, no se queden en casa criticando. Traigan su Biblia y vean si está correcto. Esa es una buena doctrina para nosotros. Ven y ve. Escudriñan las escrituras. Jesús dijo: porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ven y ve. Párrafo 41. Puedo imaginarme que mientras ellos emprendieron el camino de regreso para llegar al día siguiente, son 15 millas, 24 kilómetros. Probablemente les tomó 2 días de camino de regreso. Yo me puedo imaginar que por el camino entremos en una conversación. Ahora, no será escritural. Así que entonces, en la conversación de ellos, yo puedo ir a Felipe y decir: tal vez, Natanael, tú no pudieras creer eso, Señor. Mi hermano, tú eres un teólogo, tú eres un hombre de autoridad en la escritura. ¿Qué lees tú del Mesías? ¿Qué será el Mesías cuando él venga? ¿Qué tipo de hombre deberíamos de buscar? Oh, dijo Natanael, él era un profeta porque la Biblia dice que él será un profeta. Nuestras escrituras sagradas dicen que él será un profeta. Párrafo 42. Bueno, ¿recuerdas tú aquel pescador que le compraste pescado aquel día llamado Simón y él no tenía la educación suficiente como para escribir su propio nombre? Sí, yo recuerdo eso muy bien. Él vino ante ese Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret le dijo quién era él. Y no solo eso,
sino que le dijo quién era ese piadoso padre anciano de él. Y no me sorprendería si él te dijera quién eres tú. Bueno, yo me puedo imaginar a Natanael decir, sí, es así. Yo no sé, yo nunca he estado allí, pero si eso es así, ese será el Mesías, porque eso es lo que él debe hacer. Él es un profeta y nosotros no hemos tenido un profeta. Él dijo, desde hace 400 años no hemos tenido un profeta y hemos estado esperando este Mesías, que es lo siguiente por acontecer. Nosotros no hemos tenido un profeta uno por 2000 años, pero estamos esperando uno. Ahora, él dijo, este Mesías, si él es el Mesías, entonces yo lo veré a él hacer la señal. Párrafo 43. Entonces entraron a la congregación. Puedo suponer que quizás él estaba en la fila de oración o quizás estaba parado allá en la audiencia. Yo no sé. Pero sin embargo, tan pronto como Jesús volteó y captó su mirada, él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, digamos que haya estado presente un crítico. Dice, seguro. Él estaba vestido como un israelita. Oh, no. Los del oriente todos visten igual. Ellos visten un manto largo y un vestido interior y un turbante. Y usan barba. Así que él no podría haber dicho a él. Él podría haber sido un griego o algo más. Él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Me puedo imaginar que él... almidón se le salió rápidamente y él dijo, Rabí, lo cual significa maestro, ¿de dónde me conoces? Esta es la primera vez que nos hemos conocido. ¿Y cómo supiste que yo era un israelita, un hombre sin engaño? Escuchen, él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¡Qué ojo! ¿Qué dijo ese creyente fiel que conocía las escrituras? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Jesús dijo, ¿por qué te dije eso, crees? Cosas mayores que estas verás. Párrafo 44. Ahora, ese fue Jesús ayer, la manera que él se dio a conocer al pueblo como el Mesías. Si Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, de esa manera él será hoy. Si él es el mismo, es verdad eso, tiene que ser. Ahora, hay muchas otras citas que pudiéramos decir, pero yo sé que nosotros no tenemos sino unos 45 minutos más y lo explicaré más con la escritura. Pero me gustaría ir como a, digamos esto, hay tres razas de gente en la tierra. Yo sé que ustedes dicen, yo soy esto, eso o lo otro, pero solo hay tres razas. Todos nosotros provenimos de los hijos de Noé. La escritura está correcta. Canaán, Sem y Jafet. Ahora, en su día llegaron a ser judíos, gentiles y samaritanos. Ahora, nos damos cuenta que había una raza de gente llamada la samaritana, la cual es la mitad judío y gentil. Y ella estaba esperando el Mesías. Ella quería ver al Mesías. Párrafo 45. Ahora, recuerden, allí estaba parado aquellos que vieron a Jesús hacer eso. ¿Saben ustedes lo que dijeron? Ellos eran grandes predicadores, grandes maestros y ortodoxos en sus creencias. Pero ellos dijeron, este hombre es Belcebú, él es un adivino. ¿Qué les dijo Jesús? Ellos no se lo dijeron en voz alta, pero él percibió sus pensamientos. Todos nosotros sabemos que eso es escritura. Él percibió sus pensamientos. Él volteó hacia ellos y dijo, yo les perdono por eso. Por esos pensamientos malos llamados a las obras de Dios, un espíritu malo, el que las estaba haciendo, un Belcebú, un adivino. Hoy ellos lo llaman algo similar o telepatía, un hombre malo. O las obras de Dios, él dijo, perdón, a las obras de Dios. Él dijo, pero un día el Espíritu Santo vendrá para hacer la misma cosa.
Ahora, aquí está donde nos coloca una palabra en contra de eso. Nunca será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Así que, ¿cuán sagrado es? Una palabra en contra de eso nunca será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Por lo tanto, si él está haciendo esto, ven ustedes en qué posición nos coloca. Nos sella en un lado o en el otro. El tiempo de separación ha llegado. El juicio investigador, amén. Párrafo 46. Ahora, lo encontramos en muchos otros lugares. Tomaremos el siguiente capítulo. Bueno, primero vayamos a... Ahora hay un juicio, un gentil y un samaritano. Perdón. Ahora hay un judío, un gentil y un samaritano. Ahora, en ninguna ocasión él hizo esa señal delante de un gentil. Ustedes no lo pueden encontrar en las escrituras. Los gentiles éramos nosotros, los anglosajones, los gentiles. Nosotros no estábamos esperando que viniera algún Mesías. Teníamos garrotes en nuestras espaldas y adorábamos ídolos, ¿ve? Paganos, romanos y todo lo demás. Pero él viene a aquellos que lo están esperando. Él lo hizo así en aquel día. Si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, él lo hará así otra vez hoy. Él viene a por aquellos que lo están esperando, aquellos que están anhelando, como estaban anhelando esos griegos. Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 47 para terminar. Ahora, él iba rumbo a Jericó, el cual estaba al pie de la montaña, lo cual Jerusalén está en la montaña, pero él dijo que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, arriba hacia la ciudad de Sicar. Ahora, notamos que Samaria se encuentra al subir en esa dirección. Subir en esa dirección y luego bajar a Jericó. Era muy fuera del camino de él. Pero él fue a esa cierta ciudad samaritana de Samaria. Y él se sentó y envió a sus discípulos para comprar alimentos. Y cuando ellos no estaban, vino una mujer de, pues, de mala fama, como la llamaríamos aquí en América, que ella era una mujer de mala fama. ¿Cuántos saben lo que estaba mal en ella? Ella había roto sus votos matrimoniales, ella había tenido 5 esposos, y digamos que era una mujer hermosa, y todos se habían ido. Y si ustedes alguna vez han estado allí, el pozo todavía está allí. Es un pequeño panorama. Algo como esto. Párrafo 48. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Predicado en Grand Prix, AB, Canadá, el 16 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Párrafo 48. Y Jesús, él únicamente tenía 30 años de edad, o todavía no tenía 33, pero sin embargo, él se ha de haber mirado mayor que eso. Cuando él estaba hablando a los judíos en San Juan 6, cuando estaban teniendo la fiesta y ellos estaban bebiendo esa agua, representando el agua de la roca herida en el desierto. Él dijo, yo soy esa roca que estaba en el desierto. Oh, eso conmovió la justa indignación de ellos. Y dijeron, ¿tú nos quieres decir que has visto a Abraham y aún no tienes 50 años? Él se veía de 50 años, pero él únicamente tenía 30 años. Su obra probablemente le causó eso a él. Quizás lo hizo encanecerse un poco. Pero, ¿qué les dijo él a ellos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él era el Dios de Abraham, pero allí estaba él, vestido con ropa como un hombre ordinario. Así que el hombre se ha de haber visto un poco envejecido. 49. Pero él era un judío, y allí había marginación, igual que la disputa que estamos teniendo tocante a eso allá en Luisiana y Georgia. Yo tengo algunos amigos de Georgia sentados aquí, tocante a la marginación. Negros y blancos y lo demás,
Esta era entre judíos y samaritanos, y así que Jesús vio a la mujer venir y, bueno, si ustedes alguna vez han estado en el oriente, sus costumbres nunca cambian. Para estar en lo correcto, ella no podía salir con las mujeres decentes, ¿ven? Ellas tienen que ir. Las vírgenes van temprano y toman su agua. Y yo las he visto tomar un cántaro de agua que contiene 5 galones. Se lo ponen en la cabeza y uno en cada cadera y caminan así, hablando como las demás suelen hacer. Ustedes saben, y nunca derraman ni una gota de agua. Es sorprendente observar cuán perfecto y derecho ellas caminan con eso, hablándose una a la otra, ustedes saben. Y nunca se mueve ese cántaro grande de agua en la cabeza de ellas. Tiene 2 agarraderas grandes en él, de donde ellas lo amarran para bajarlo con la polea dentro del pozo para obtener el agua. 50. Y esa mujer joven llega allí. Ella tal vez estaba cargando el cántaro en su cadera, como acostumbran, con la agarradera debajo de su brazo. Y ella quizás estaba pensando concerniente a lo que ella había hecho la noche anterior. Ella no se podía asociar con las mujeres buenas, así que ella empezó a bajar el cántaro dentro del pozo. Y ella escuchó una voz diciendo, dame de beber, mujer, dame de beber. Y ella volteó y sentado allá, para el lado de las vides, contra la pared estaba sentado un judío de mediana edad. Rápidamente ella dijo, no es costumbre que un judío le pida favores a una mujer samaritana. Oh, la marginación era amarga. Nosotros no tenemos tratos uno con el otro. Y tú siendo judío y yo una mujer samaritana, ¿cómo es que tú me pides un trago de agua? Escuchen lo que contestó, mujer. Si tú supieras con quién estás hablando. Oh, hermanos, de esa forma es hoy. Si tú únicamente supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te traería agua, o mejor dicho, te daría agua que tú no tendrías que venir aquí para sacarla. Oh, ella dijo, el pozo es hondo y tú no tienes nada con qué sacarla. 51. Y la conversación siguió. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ahora, aquí ustedes van a tener que tomar mi palabra. Yo espero que la tomen. Él estaba contactando su espíritu. Él sabía que algo andaba mal allí. El Padre lo había enviado a él allí. Así que él sabía que esa mujer venía, porque él dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Ven? Ahora, el Padre lo ha de haber enviado a él allí. Y él vio que esa era la mujer, así que tuvo que contactar su espíritu. Tuvo que platicar con ella hasta que él encontró dónde estaba su problema. Ella dijo, ustedes adoran en Jerusalén y nosotros adoramos en este monte. La conversación siguió por un buen rato. Finalmente Jesús captó su problema. Ahora escuchen, dispénsenme, no estoy tratando de gritarles. Yo he estado predicando al aire libre y demás, y pienso que hago mucho ruido. Dijo, tú no tienes nada con que sacarla, así que ¿cómo pudieras tú obtener el agua? 52. Dijo, bueno, mira, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que tú no tendrías que venir aquí para sacarla. Y la conversación siguió. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Oh, yo puedo ver sus ojos iluminarse. Ella dijo, no tengo marido. ¿Qué conmoción ha de haber causado eso? Él dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. Repito, 5 maridos has tenido y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. Así que bien has dicho. Escuchen a esta prostituta, mujer de mala fama. Ella sabía más tocante a Dios que la mitad de los predicadores en los Estados Unidos. Ella nunca dijo, tú eres Belcebú, un demonio. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora escuchen, nosotros samaritanos sabemos que Cristo viene, el cual es llamado.
que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo, el ungido. Y cuando Él venga, esa será la señal que Él mostrará. Él nos declarará esas cosas. Tú eres profeta, pero estamos esperando el Mesías. Y cuando ese Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Esta será su señal. 53. Oh, iglesia, ¿lo pueden ver? Ese es el Mesías. Esa es la señal del Mesías. Nosotros sabemos que cuando Él venga, Él nos mostrará estas cosas. Ella nunca dijo, tú eres Belcebú, tú has de ser un adivino. Ella, ahora, eso es lo que los predicadores lo llaman a él. Los clérigos de renombre de ese día, los sacerdotes, ellos dijeron, ese tipo es un telepatista, él es un psíquico, él es un adivino. Jesús dijo, yo los perdono, pero algún día el Espíritu Santo viene para hacer eso. Si ustedes hablan una palabra en contra de eso, nunca les será perdonado. Y ese día ha llegado, sí, ahora. Estaba hablando de otra generación, 54. Fíjense, ella dijo humildemente, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos, nosotros samaritanos, nosotros estamos esperando que venga el Mesías. Y cuando venga ese Mesías, Él nos mostrará la señal de que Él es un súper, de que Él es el súper profeta, ¿ven? Nosotros sabemos que cuando Él venga, sabremos que Él es un profeta porque Él hará estas señales. Escúchenlo a Él, yo soy el que habla contigo. Nunca hubo un hombre antes y nunca habrá uno después que pueda decir eso. Yo soy el que habla contigo. Y con eso, ella dejó su cántaro de agua y entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre. Ahora escuchen clase, ustedes que leen la Biblia. Venid, ved a un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Y ellos salieron y lo invitaron a él a que entrara a la ciudad. Y la Biblia dice que los hombres de esa ciudad, la gente, creyó en él debido al testimonio de la mujer. 55. ¿Pudiera eso ser un engaño? No, señor. Esas son las escrituras, ¿verdad? Bueno, si ese fue Jesús ayer, es Jesús hoy. Ahora miren, todos nosotros estamos conscientes que ese fue el tiempo del cierre para los judíos. Ellos rechazaron a su Mesías. Nosotros sabemos eso. Ahora, ellos estaban esperando al Mesías. Y cuando llegó el Mesías, él fue rechazado. Y cuando él hizo la señal del Mesías, él fue llamado un espíritu inmundo. Él nunca lo hizo para la otra raza, la gentil, porque él fue crucificado y resucitó. Y Pedro le predicó el mensaje a la casa de Cornelio y lo demás. Ahora, nunca lo hizo Jesús, pero recuerden, fue prometido. Y Dios no puede romper su palabra. Que si sucedería a los gentiles en el tiempo del fin, el profeta dijo, y será un día que ni será ni día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Párrafo 56. Ahora, nosotros hemos tenido un día, ¿dónde se levanta el sol? En el este. El mismo sol cruza el horizonte y se pone en el oeste. No es otro sol, sino que es el mismo sol. Y cuando se levantó en el este, brilló sobre la gente oriental, sobre los samaritanos y sobre los judíos. Y cuando él estuvo allá, él produjo su señal para mostrar que él era el Mesías. Ahora hemos tenido 2000 años de un día que no es claro, algo igual a como está afuera ahorita, o un poquito más oscuro. Hemos tenido grandes avivamientos, caminando en la luz que tenemos, que no es clara. Hemos tenido un día en el que pudimos formar grandes organizaciones, edificar grandes iglesias, grandes escuelas, seminarios. Todo eso está bien, pero es el tiempo del atardecer ahora. El sol se está ocultando. La civilización ha viajado con el sol. Las civilizaciones más antiguas son las del este. China es la civilización más antigua. Y la civilización ha viajado con el sol. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la costa del oeste. Si vamos un poquito más adelante, regresaremos al este otra vez.
Estamos al caer la tarde y habrá luz al caer la tarde. ¿Qué es? Es el mismo sol. Párrafo 57, por último. Ahora, Dios es un Dios infinito. Él es infinito, sabemos eso. Y si Él, después de todos esos años de enseñanzas intelectuales, Él fue al judío y al samaritano antes del fin del tiempo de ellos y les mostró la señal del Mesías, Él no sería el mismo Dios si nos dejara a nosotros los gentiles entrar con una idea intelectual. Absolutamente Él debe hacer la misma cosa y Él prometió que Él lo haría a la iglesia gentil. Ahora, para el beneficio de mis hermanos clérigos, para que ellos puedan tener una idea, un entendimiento quizás un poco más claro, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, predicado en Grand Prix AB Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Edi, Dios te bendiga, en los párrafos 58 al 67. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 58. Ahora observemos solo por un minuto. Y por favor, si yo digo algo aquí que es contra una iglesia o algo, o ciertas denominaciones, no es mi intención decirlo de esa manera. Yo solo estoy tratando de traer un punto. Fíjense bien, Abraham. Él iba a ser el padre de las naciones por medio de su simiente real, la cual es Cristo. Ahora, la promesa completa no podía acontecer a los judíos, porque por medio de Isaac la promesa es toda para la raza judía. Pero en estos últimos días, Él lo ha prometido para Abraham y su simiente, la cual Cristo es su simiente, la iglesia de este lado. Ahora, no solo a Abraham, sino a su simiente. Si es la voluntad del Señor, si tengo una o dos horas extra, me gustaría predicarles a ustedes, Abraham y su simiente después de él. 59. Noten, cómo Él trajo a Abraham a través de esas etapas de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Exactamente la misma cosa que Él hizo aquí. Exactamente. Lo posicionó a Él como un hijo. Y justo antes que Sodoma fuera destruida, ahora, mantenga en mente que siempre hay tres clases de gente, como por ejemplo judíos, gentiles y samaritanos. Eso es creyente, manufacturado e incrédulo. Así que encontramos eso. Y toda reunión lo produce, toda multitud lo produce. Nosotros sencillamente lo tenemos. Ahora bien, miren aquel día. Abraham no fue a Sodoma, pero Lot fue a Sodoma. Él todavía era un creyente, como la iglesia ordinaria, el creyente ritualista, pero sin embargo era un creyente. Y él estaba en Sodoma porque él pensó que él podía ganar dinero extra o ser un poco más popular. Yo pienso que allá él llegó a ser el alcalde de la ciudad o algo así. Y allá su esposa pertenecía a todos los clubes y lo demás. Y era difícil para ella dejar eso. Pero justo antes que eso sucediera, 60. Ahora miren, Abraham era elegido. Y todos nosotros sabemos que Cristo viene por una iglesia elegida. Que el rapto es el remanente. Sabemos eso. La iglesia elegida. Los otros pasan por el juicio. Pero primero los elegidos se van en el rapto, porque ellos no pueden entrar en el juicio. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Nosotros estamos en Cristo, ya juzgados. Dios nos juzgó por nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo somos bautizados dentro de ese cuerpo y llegamos a ser parte de Cristo, la iglesia elegida. Abraham representó la iglesia elegida, lo mismo que la iglesia elegida de su simiente después de él en este día. ¿Lo están siguiendo? Abraham. No solo Abraham, sino que su simiente después de él. Y él era el padre de las naciones, lo cual aquí estamos hoy día.
Yo soy irlandés, y algunos quizás son indios, y algunos son noruegos, y algunos son de otras. ¿Ven? Todos nosotros estamos aquí, pero Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos somos uno en Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es correcto. Esa es la iglesia elegida, 61. Ahora, hay una iglesia que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, allá en Sodoma. Todavía hacen las cosas que ellos hacen en Sodoma. Bingo, bungo, cenas de sopas para vender, toda clase de cosas. Se visten como el mundo, actúan como el mundo. Y todavía ellos mismos se llaman miembros de la iglesia. Vean, esa es la iglesia de Sodoma. Ahora, justo antes que llegara el fin. Ahora recuerden, la palabra iglesia significa llamados a salir fuera, siendo separados, segregados de incredulidad, creyendo toda palabra de Dios. Y fíjense en Abraham. Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No importó cuánto tiempo tardara. O cuando Sara tenía 65 años de edad y Abraham tenía 75, él era estéril. Ella era infértil. Y sin embargo, Dios le dijo que él iba a tener un bebé por medio de esa mujer. Y él lo creyó e hizo arreglos para ello. Y 25 años después, él todavía creía la misma cosa, sin ninguna evidencia. Se estaba poniendo más imposible todo el tiempo. Pero la Biblia dice que él dijo 62. En cambio, se pudo haber orado por usted y usted dice, bueno, yo no veo ningún cambio en mí. Y entonces usted retrocede, ¿ven? Esa no es la simiente de Abraham. Cuando la simiente de Abraham capta esa promesa, no hay nada que la va a mover. Se va a quedar allí mismo, sin importar lo demás. Puedo oír a Abraham diciendo, entrar y decir, Sara, sí, cariño, yo me acabo de encontrar con Dios allá afuera. Oh, él dijo que vamos a tener un bebé. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un hombre anciano de 75 años de edad y a una mujer anciana de 75 años, 65 años de edad, yendo allá al doctor para hacer arreglos para el bebé? El doctor diría, el anciano, pobrecito anciano, está loco. Pues de esta manera es con todo aquel que es espiritual, todo aquel que ama a Dios. Ellos son considerados un poquito locos, ustedes saben. Así que, bueno, el anciano, déjelo en paz. Él es inofensivo. Bueno, Dios le dijo a Abraham, sepárate de tal gente, sal fuera, apártate de esa incredulidad. 65. Perdónenme, hermanas, tengo que traer un punto aquí. Pero quizás después del primer mes o de ciertos días, yo puedo oír a Abraham decir que de, ¿ven? Miren, recuerden. Hacía como unos 20 años que ella había pasado la menopausia. Así que dijo, ¿cómo te sientes, cariño? No me siento diferente. Bendito Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Haz las botitas tejidas y todas las cobijitas y lo demás. Lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Dios así lo dijo. Bueno, pasó un año. ¿Cómo te sientes, cariño? No me siento diferente. Gloria a Dios. Será un milagro más grande ahora que lo que fue al principio. Lo vamos a tener de todas maneras. 64. Pasaron 25 años. Ahora ahí está ella, una abuelita. Vea, y Abraham está viejo y entrado en años. Ahora, querida, ¿cómo te sientes ahora? No me siento diferente, cariño. Gloria a Dios. Lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo sabes tú? Dios así lo dijo. Ahora, la simiente de Abraham se para firme de la misma manera. Dios así lo dijo. Entonces ustedes dicen, bueno, se oró por mí, pero yo no creo sentirme diferente. Esa no es la simiente de Abraham. No, no. La simiente de Abraham lo cree. A mí no me importa lo que 50 doctores se pudieran parar y decir, usted va a morir. No, no es así, doctor. ¿Cómo lo sabe usted? Dios así lo dijo. Eso lo concluye.
65. Ahora, noten, él estaba esperando. Los años habían pasado, la belleza se había desvanecido. Ella estaba anciana, él estaba anciano. Y un día Abraham, todavía manteniéndose separado, representando la simiente de Abraham hoy día, separada del mundo, llamada a salir fuera, apartada, esos son los cristianos, los verdaderos creyentes cristianos, apartados, llamados a salir fuera. Ahora, Abraham, sentado allá en la colina, las cosas no le iban muy bien, él no era rico, el ganado se estaba muriendo de hambre. A Lot le estaba yendo muy bien, él estaba allá en Sodoma, como alcalde de la ciudad, y oh, su esposa pertenecía a todos los clubes, y sus hijas pertenecían a todas las sociedades. ¿Y qué cosa? Me imagino que ellos eran como los sodomitas. Así que ahí estaban ellos, allá abajo en Sodoma. Así que entonces, un día mientras Abraham estaba sentado bajo la sombra del encino, donde su tienda estaba erigida, él vio a tres hombres que venían caminando. Hay algo tocante a un cristiano, que cuando usted ve a Cristo, usted lo puede reconocer a él. Él miró a esos hombres. Y él corrió a encontrarlos. Ahora, él no dijo como un pagano, mis señores. Él dijo, mi señor, pasa, siéntate debajo del árbol y descansa, y te traeré un poco de agua y te lavaré tus pies. Refréscate y te traeré un bocado de pan para que tú comas. Los quería atender a ellos, porque en lo profundo de su corazón él creyó que había algo tocante a eso. Él estaba vigilando eso, ¿ven ustedes? Así que ellos se sentaron, 66, y lo puedo ver regresar a la tienda principal. Él dijo, Sara, cierne harina, en otras palabras, amasa y haz pan, ustedes saben. ¿Cuántos saben lo que es amasar para hacer pan? Recuerdo que mi mamá tenía un cernidor grande y tenía un recipiente grande. Nosotros podíamos la harina adentro de allí. Ella tenía una cuña. Ella raspaba con esa cuña por arriba de ese cernidor. Ustedes saben. Y sacudía la harina haciéndola pasar por el cernidor para hacer el pan de maíz. Así que fue y dijo, amasa algo de flor de harina o harina. Y dijo, haz algunos panes cocidos debajo del rescoldo. Y él corrió a las vacas y encontró a un becerrito y lo preparó. Y se lo dio a los hombres, o mejor dicho, lo mató. Y se lo dio al criado para que lo preparara. Y él regresó y se estuvo con ellos. Él trajo la carne y se las puso allí. Ahora recuerden, ellos comieron la carne y bebieron leche y comieron pan. Noten, ¿a quién le dio de comer esos? A Dios. Ese era Dios. Abraham lo llamó Elohim. Ustedes, hermanos, saben eso. Elohim es el autoexistente. Así como él empezó en Génesis 1. Elohim, Elohim, el gran yo soy. En carne humana, comiendo carne, bebiendo leche, comiendo pan de maíz y sentado bajo la sombra de un árbol, con polvo sobre su ropa. Sencillamente un hombre común. Pero Abraham sabía que ese era más que un hombre. 67. Dos de ellos se levantaron y se fueron a Sodoma. Ellos fueron allá para predicar, allá en Sodoma. Si ustedes son espirituales, probablemente lo captarán. ¿Se fijaron ustedes? Esos dos que fueron allá, ellos no hicieron milagros, sino que únicamente les cegaron sus ojos en la puerta. Y predicar el evangelio, ciega, los ojos de los incrédulos. Pero había dos hombres que fueron allá para predicar, para sacar fuera a Lot de Sodoma. Miren hoy día, no es extraño que en estos últimos días, por todas las edades, por todas las edades de la simiente de Abraham, el empalme de la iglesia, hemos tenido a Moody, Sankey, Finney, Keno, Calvino, Spurgeon, Wesley y los demás. Pero nunca, y tuvimos a Billy Sunday, pero nunca hemos tenido antes un Billy Graham. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Grand Prix,
AB Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios te bendiga en los párrafos 68 al 77. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Del año 610516, párrafo 68. Noten, el ángel había cambiado el nombre de Abraham a Abraham, deletreado A-B-R-A, A-B-R-A, A-B-R-A-H-A-M, donde a él parte de su nombre, Abraham, Elohim, porque él iba a ser padre de naciones también. Y la iglesia intelectual por todas las edades nunca antes ha recibido un mensajero que haya sido conocido antes internacionalmente con un nombre terminado en H-A-M. Perdón. ¿Ven en dónde está? Un moderno Billy Graham en Sodoma. Salgan de eso. Eso es lo que Billy Graham está clamando. Salgan de eso. El fin está a la mano. Graham. Nunca lo ha habido en la historia de la iglesia. Pero esto es, fíjense bien, nuestro Señor referirse a ellos. 69. Entonces había un ángel que se quedó con Abraham. Fíjense qué clase de milagros él le dio a esas iglesias elegidas. Él tenía su espalda volteada hacia la tienda. ¿Por qué no le llamó Abraham? Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer? No Sarai, sino Sara. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. La Biblia dice que la tienda estaba detrás del ángel o del mensajero. Un mensajero sentado allí comiendo carne y bebiendo leche. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, Abraham, yo, pronombre personal, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida, como yo te lo he prometido. 70. Ahora, yo le estoy hablando a una audiencia mixta. Y ustedes, jovencitas, discúlpenme si esto es ofensivo, pero es para traer un punto. Ahora, la Biblia dice que ambos eran de edad avanzada. Como esposo y esposa, la relación había cesado por años. ¿Ven? Ellos tenían 100 años de edad. Quizás hacía 20 años que ellos habían cesado como esposo y esposa. Y Sara, en su corazón, se rió entre sí diciendo, ¿yo, una mujer anciana de 100 años de edad, pudiera tener deleite con mi señor, su esposo, otra vez? Pues, no pudiera ser. Esas cosas no han estado con nosotros por años y años y años. ¿Cómo pudiera ser? Y ella se rió entre sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo que estas cosas no pudieran ser? ¿Qué dijo nuestro señor? Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Que las luces del atardecer prometidas a los ángeles, a los gentiles. El mismo Dios que se manifestó a sí mismo allí en un cuerpo humano y desapareció en un momento, ese mismo Dios se manifestaría él mismo en un pueblo, en carne humana, en la forma del Espíritu Santo, un pueblo creyente en los últimos días en la luz del atardecer. Jesús así lo dijo, ¿a quién? A los gentiles. La simiente de Abraham, los cuales consistía de muchas naciones. 71. Ellos tuvieron el ángel que ejecutó la señal a la iglesia denominacional. G-R-A-H-A-M, Graham. Él está haciendo su señal. Eso es correcto. Y ahora, el ángel de Dios dentro de la iglesia elegida. El ángel viniendo del cielo, el Espíritu Santo. Un mensajero para probar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que él hizo en aquel entonces, él lo hace ahora. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si la vid que está en el pámpano produce un pámpano, traerá la misma vida que está en la vid. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. La iglesia intelectual tiene sus mensajeros. La iglesia sobrenatural tiene su mensajero. El Espíritu Santo ejecutando y haciendo las mismísimas señales que Jesús hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es la luz de hoy día? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 72.
Señores, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, lo que Él fue ayer, Él será hoy. ¿A quién la hizo? A los judíos y a los samaritanos, no a los gentiles. Pero prometió que al caer la tarde para la simiente de Abraham sería las mismas cosas. Ahora, yo pudiera hablar otra hora y o más sobre ello, pero una sola palabra de Él será más que 10 millones que pudiera decir yo o cualquier otro ministro. Ahora, nosotros sabemos que eso es la verdad. Esa es la escritura, esa es la promesa, pero ahora, ¿lo hará Él? Esa es la pregunta, ¿lo hará Él? ¿Y en dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en el atardecer. Estamos viviendo bajo las luces del atardecer. Recuerde que el mismo sol que se levanta en el este es el mismo sol que brilla en el oeste. Y el mismo es o el sol que se levanta allá es el mismo sol que se pone aquí. Y el mismo H-I-J-O, que hijo, que brilló luz sobre eso, es el mismo hijo en los últimos días para los samaritanos y para los judíos, quienes lo estaban esperando a Él. Y ahora para los gentiles, siendo que los estamos esperando a Él en el tiempo del atardecer. El hermano Branham usa aquí las palabras son y sun, cuya pronunciación en inglés es muy parecida, significando hijo y sol, respectivamente. Dios tenga misericordia de ustedes. 73. Yo sé que se tienen que darse prisa para llegar a casa para comer y volver a la iglesia otra vez. Recuerden, escudriñen las escrituras. Traigan sus libretas para anotar las escrituras que yo cito. Si ella no es tan correcta, usted está solemnemente obligado a venir a mí y mostrarme. Yo no quiero estar errado, pero yo no estoy errado, mientras que la escritura lo diga así. Y que Dios lo confirme. Un hombre puede decir lo que él quiera. Eso es un hombre, pero cuando Dios habla, ¿se atrevería alguien a dudarlo? Es separación eterna de su presencia para siempre. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer si podemos entender y darnos cuenta que Jesús todavía vive? Pues nosotros hoy vamos a un servicio y actuamos como si vamos a un servicio fúnebre, en lugar de nosotros vamos para honrar a los muertos, en lugar de adorar y clamar a un conquistador. Cristo conquistó la muerte. Él conquistó el infierno, Él conquistó el sepulcro, Él conquistó el pecado, Él conquistó la enfermedad. Estamos aclamando a un conquistador, no a alguien que murió hace miles de años, que vivió una vida buena, sino a Cristo que resucitó y es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pueda que yo esté un poco emocionado, pero si ustedes se sintieran de la manera que yo me siento, ustedes también estarían emocionados. Porque yo me siento muy religioso en este momento, porque yo sé que Él vive y las escrituras son verdad. Porque Él vive, ustedes pueden vivir también. 74. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, Señor Jesús, ven a nuestro medio. Entra en nuestra carne, entra en mis hermanos, ministro. Entra en mí, que entre en ustedes, allá en la audiencia, y solo ven. Y que nos rendamos a ti y luego tú ejecutes y muestres que tú eres el Cristo vivo, el Espíritu de Dios que vive entre nosotros, que ejecutes y cumples tus palabras y confirma lo que es prometido. Oremos ahora con nuestros rostros inclinados. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, el autor de la vida eterna y el dador de todo un don bueno y perfecto. Y ese don más perfecto, Señor, del que podemos pensar, fue el don que tú nos diste, el Hijo de Dios, y que Él está vivo hoy por los siglos de los siglos y ha estado con la iglesia por todo este tiempo lúgubre. Y ahora mientras vemos en este día que la luz está brillando en el tiempo del atardecer sobre la gente del oeste, probando que tú guardas tu palabra al pie de la letra, y te pido, Dios, que todo hombre y mujer aquí hoy lo reciban, crean en Él, aquellos que no lo conocen a Él como su Salvador, que ellos lo reciban a Él en estos momentos y digan, Señor, ayuda mi incredulidad. 75. Que esos que todavía no han sido llenos con el Espíritu para servicio, que ellos digan sí, ese eterno sí al gran Espíritu Santo. Y he leído de tu palabra hoy, Señor, quizás no teniendo educación y no siendo competente, nunca siendo competente como para producir o para introducir las escrituras, pero lo que a mí me hace falta, que el Espíritu Santo lo compense
confirmación. Concédelo, Señor, que sea de tal grado que los niños lo puedan ver, que todos lo crean. Concede que toda persona aquí que está enferma pueda ver y fijarse y decir: Jesús nuestro Señor está vivo y yo creo en Él por mi sanidad. Y que sus doctores les digan inmediatamente, sin dudarlo, hay tal mejoría en usted. Entonces, en la profunda de sus corazones, ellos sabrán que Jesús ha entrado para tomar el control del caso y ellos estarán saludables. Concédelo, Señor. 76. Bendice a estos ministros que están sentados atrás, aquí en esta plataforma, y sin duda ellos representan muchas diferentes iglesias. Y bendice al pastor de esta iglesia, bendice a sus diáconos o a sus síndicos, bendice a todos los laicos en todas partes y por todo este valle y esta pradera. Envía un avivamiento en toda iglesia. Envía un avivamiento a los anglicanos, a los presbiterianos y a los pentecostales y a todos, Señor, para que pueda haber una gran visitación del Espíritu Santo de Dios en Grand Prairie y que las noticias se dispersen por todas las provincias y por todas las naciones y dominios, que Jesús todavía vive. Anhelamos verlo a Él, Señor, y como nuestro hermano muy bien lo declaró esta mañana cuando dijo que viniendo aquí que estaba siguiendo los postes indicadores, mirando la señal de cómo llegar a Grand Prairie, no fue la señal que lo trajo a Él aquí, fue la señal que lo apuntó a Él aquí. Así que ellos comprendan hoy cómo he citado la Escritura. Quisiéramos ver a Jesús, que toda persona aquí sea capaz de verte, Señor, en el poder de tu resurrección viviendo entre nosotros. 77. Y cuando nos vayamos esta tarde, como yo cité anteriormente, que nos vayamos a casa como aquellos que iban en Emaús. Ellos caminaron contigo todo el día. Tú les hablaste, les declaraste las Escrituras, pero ellos no reconocieron que eras tú. Entonces, esa tarde, cuando tú hiciste como que te ibas más lejos y ellos te obligaron a que tú entraras y te quedaras con ellos. Oh Dios, que los discípulos de hoy, como Cleofas, te obligan a ver y te quedes con nosotros, Señor. Y cuando tú entraste a su lugarcito en el mesón, tú cerraste las puertas y luego tú hiciste algo igual a lo que tú hiciste antes que fueras crucificado. Y sus ojos fueron abiertos porque ellos sabían que nadie lo hacía exactamente de la manera. Padre, nosotros somos clérigos y mensajeros del pacto, pero nosotros no lo podemos hacer de esa manera. Señor, podemos hacer cosas que tú hiciste. Pero tú puedes venir y cumplir tu palabra, que las obras que tú hiciste nosotros las haríamos también. Entonces, ven, Señor Jesús, y haz las cosas como tú las hiciste antes de que fueras crucificado, para que esta gente cristiana temerosa de Dios pueda tener la seguridad de que nuestro Señor no está muerto, sino que Él ha resucitado otra vez. Y que, como Cleofas y sus amigos, vayamos de casa a casa diciendo: en verdad el Señor ha resucitado. Ligeros de pies y muy gozosos, no para argumentar la religión de ellos, sino para decir: el Señor ha resucitado. Concédelo, Padre. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Grand Prix, AB, Canadá, 16 de mayo del año 1961. Continuamos con la oración. 78, el párrafo. Nos encomendamos nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestros espíritus y todo lo que está en nosotros. Nos encomendamos a ti ahora y estamos esperando oír una sola palabra de ti y será suficiente. Padre, si tú sencillamente pruebas de que estás viviendo aquí entre ellos, entonces ellos te creerán, Señor. Esta gente de la pradera, honesta de corazón, ella te creerá. Y luego ella se irá a casa. No tendrá que decir: el hermano Branham hizo esto y lo otro. Porque ella sabe que yo no lo podría hacer. Pero ella dirá: mi Señor está vivo y yo lo amo. Y yo lo alabaré y asistiré a su iglesia. Y yo cumpliré mi obligación como cristiano. Yo testificaré. Yo le creeré todos los días de mi vida. Ese es el propósito por el que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 79. ¿Lo aman a Él? Todos ustedes metodistas lo aman a Él. Bautistas, presbiterianos, pentecostales, todos lo aman a Él. Solo cantemos una pequeña estrofa. A mí me gusta adorarlo después que la palabra viene de una manera cortante y demás. Adorémosle a Él en una alabanza con ese buen himno antiguo de la iglesia: Yo le amo.
¿Cuántos lo saben? Yo lo amo. Porque, cantémosle. No se fijen quién esté sentado a su lado. No traten de tener algo que a mí no me gusta. Es una voz sobreentrenada, sosteniendo su voz a tal grado que se ponen azules en su cara. Ellos no están cantando. Ellos solo están gritando, pero yo amo ese buen cantar sentido de corazón, chapado a la antigua, donde uno quizás no sea capaz de sostener un tono en un balde, pero sin embargo lo está cantando de su corazón. Ahora usted dice, bueno, yo no soy un cantante, eso no importa. Entonces, cantad alegres a Dios. La escritura sí lo dice, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 80. Ahora mientras lo cantamos otra vez, estrechen sus manos ustedes, todos ustedes de diferentes denominaciones, y estrechen manos unos con otros. Digan, Dios lo bendiga. Estoy contento de estar aquí adorando. ¿Qué estoy tratando de hacer? Hacer que el Espíritu se empiece a mover entre ustedes. ¿Ven? Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, ¿saben ustedes lo que deberíamos hacer? Pablo dijo, si yo adoro, adoraré en el Espíritu. Si yo canto, cantaré en el Espíritu. Así que hagamos ambas mientras levantamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos muy quietamente y suavemente en el Espíritu. Yo le amo. Alábenle a Él, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, inclinemos nuestros rostros y tararémosle, el hermano Branham tararía. Párrafo 81. Ahora que el piano lo toque mientras adoramos en nuestros corazones. Oh Jesús, Hijo de Dios, Rosa de Sarón, Lirio del Valle, Estrella de la Mañana. Estamos en la minoría, Señor, cuando se trata de números del mundo. Pero como lo escrito dice, la escritura dice, nosotros tenemos a Jesús. Nosotros no tratamos de competir con el mundo en sus ejercicios psicológicos de gran importancia. No los tratamos de opacar a aquellos con juegos de pelota y entretenimientos intelectuales. No podemos estar a la altura de ellos, Padre. Tú dijiste, los hijos de la noche son más sabios que los hijos del día. Así que sabemos eso, Padre, pero tenemos a Jesús. Ellos no lo tienen. Y si esa persona está aquí hoy, que no tiene a Jesús y no sabe qué ha pasado de muerte a vida, que esta sea la hora que lo reciba a Él, ahora como su Salvador, sea llena con el Espíritu de Él, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Oramos. Amén. Yo le amo, porque Él a mí me amó. ¿Simplemente no aman eso? ¡Oh, qué comunión! ¡Oh, lo que gozará! La que gozará en los brazos de mi Salvador. ¡Oh, gran bendición en su paz me da! Oh, yo siento en mí su tierno amor. Ahora, ustedes son muy amables, una congregación muy fina. Yo sé que Dios dará algo por ustedes ahora. Yo le acabo de preguntar a mi hijo. Por lo general, nosotros repartimos tarjetas cada día. Las tarjetas no les aseguran nada a ustedes. Solamente es tener la tarjeta para que así nosotros, yo les mostraré a ustedes en esta pequeña congregación. ¿Cuántos de aquí quieren que se ore por ustedes? Sin importar si ustedes tienen una tarjeta o no. Levanten su mano. Están por toda la congregación. Ahora, ¿quién va a ser el primero? Allí lo tienen, ven. Uno tiene que tener alguna manera de mantenerlos alineados. Miren, ven. Yo. ¿Cuál letra? A. A de la 1 al 50. Muy bien. A número 1 a la número 50 es de donde empezamos a orar por los enfermos. Párrafo 82. No conozco al hombre. Yo nunca lo he visto. Yo voltearé mi espalda hacia Él, como les he hablado a ustedes acerca de esa cosa esta tarde. Señor, yo no la conozco a usted. Si somos desconocidos uno para el otro, levante su mano. Y yo nunca le he visto a usted en mi vida, sino que únicamente cuando usted vino caminando aquí. Ahora yo tengo mi espalda volteada hacia usted. Pero para que vea la gente, la congregación, si Él lo hace, que Él está cumpliendo su promesa, así como Él fue Abraham en carne en aquel entonces, y Él mismo se manifestó. Él entra a su carne que Él ha redimido, y Él mismo se manifiesta a la simiente de Abraham. ¿Entienden eso? Ahora, el Dios del cielo sabe que no conozco al hombre. Ahora, yo tomo a todo es, aquí está Él. Él está aquí ahora. Yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo. Esa columna de fuego que ustedes ven en la fotografía está o no más de Dios, 2 pies 60 centímetros de donde yo estoy parado ahora mismo. 83.
Ahora que el hombre que está detrás de mí solo ore, diga, Señor, o lo que esté mal, él pudiera estar enfermo, él pudiera tener problemas financieros, yo no sé, lo que sea, que el Espíritu Santo pruebe la palabra de Dios aquí mismo delante de ustedes. Ahora, Dios del cielo está en tus brazos, en tus manos, yo solo soy tu siervo. Y permite que se sepa que tú eres Dios y que yo les estoy predicando tu mensaje verdaderamente, limpiamente. Yo te he honrado, Señor. Ahora honra la palabra que yo he predicado. Yo me encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo, para que estas personas puedan saber que tú eres Dios y que yo soy tu profeta. Párrafo 84. El hombre parado detrás de mí no está orando por sí mismo. Él está orando por alguien más y ese es un niño. El niño no está aquí. El niño está sufriendo de una hernia. Si usted lo cree con todo su corazón, la hernia dejará al niño. ¿Esas cosas son correctas? Si lo son, levante su mano. Entonces se puede ir y crea y reciba lo que usted ha pedido. Quiero hablar con usted, mujer. Jesús encontró a una mujer en el pozo en una ocasión. Esta es una es nuestra primera ocasión que nos encontramos, me supongo, en la vida. No nos conocemos uno al otro. Usted es mucho más joven que yo. Probablemente nacimos millas aparte y años aparte, y aquí está nuestra primera ocasión que nos encontramos. Ahora, Jesús encontró a una mujer en una ocasión. Yo no soy él, ni usted es ella, sino que es para que su palabra pueda ser cumplida, para permitir que la gente vea que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 85. Alguien en la audiencia, algo sucedió en la audiencia. Yo solo la tengo que seguir. Yo veo la luz y es mi visión. Sencillamente se va de mí. Yo no la conozco a usted. Como he dicho, y Jesús encontró a una mujer en una escena como esta, y él le habló a ella por unos cuantos minutos para así encontrar el secreto de su corazón. Y él le dijo a ella cuál era su problema. Y ella dijo rápidamente, Señor, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla. Y ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me dijo lo que estaba mal. Las cosas que ella hizo. Dijo, ¿no será este el mismísimo Mesías? Para 86. Ahora, señora, esta tarde yo sin conocerla a usted y usted sin conocerme a mí, ¿es eso correcto? Entonces, si el Espíritu Santo permanece el mismo, el que estuvo dentro de Jesús está dentro de nosotros, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Él era el Hijo de Dios. Y nosotros somos adoptados hijos e hijas de Dios. Y si Él me dice algo que usted ha hecho, algo que usted está planeando hacer, o algo por lo que usted está aquí, una enfermedad, o alguien por quien usted quiere que se ore, o algo así, ¿la haría creer y tener fe? ¿Lo creería el resto de la audiencia? ¿Conoce a alguien a la mujer? Muy bien. Ahora, no tengo miedo. Usted es una cristiana porque yo siento la vibración de su espíritu. ¿Ve? Usted es una creyente cristiana. Usted no tiene nada de qué preocuparse. Solo sea humilde. Crea. Una cosa de la que padece es de una condición nerviosa. Usted está sumamente nerviosa. Eso es correcto. Y usted tiene un problema de señora, un problema de mujer, relajamiento pelviano. Eso es verdad. Párrafo 87. Ahora, yo no adiviné eso. Yo estaba tratando de encontrar de dónde vino eso. Yo no adiviné eso. Eso no es adivinar. Eso es verdad. Es verdad eso, señora. Levante su mano. Déjeme ver. Ni siquiera sé lo que yo dije. De la única manera que yo sé es oír la cinta. Eso es unción. Uno está en otro mundo, en otra dimensión. Sí, ahí viene ella. Yo la veo. Es una condición nerviosa. Ella sufre de esto, especialmente tarde en la noche cuando ella está muy cansada. Ella se pone muy angustiada entonces. Y sí, yo veo el examen médico de que muestra que tenía un problema de señora. Eso es correcto. Ella también tiene una condición de la vesícula y tiene problema de corazón. Es un corazón nervioso. Esas cosas son verdad. ¿Verdad que lo es? Eso es correcto. ¿Hay alguien más que usted quiere que sea sanado también? ¿No es así? Es su esposo, sentado en la audiencia. ¿Cree usted que Dios me puede decir que está mal en él? Y si yo le digo, ¿piensa usted que él lo aceptaría como su sanidad? ¿Usted lo aceptaría? Entonces la condición asmática lo dejará a él si puede creer. Vaya y crea ahora. No dude, Jesucristo la sanará. Dios la bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos.
con la lectura de este mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, predicado en Grand Prix, AB, Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Concluimos con este glorioso mensaje, hermana Reina, párrafos 88 al 95. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 88. ¿Creen ustedes con todo su corazón ahora? Solo tengan fe, no duden. ¿Cómo está usted? Allá, muy atrás, sentada allá atrás, la señora sufre de piedras en la vesícula. La dejó a usted en ese momento, señora, así que usted se puede ir y ser sana. Jesucristo la sana. No la conozco. Somos desconocidos uno del otro. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿me creerá que soy su siervo y creerá que él vive? Yo le quiero decir esta cosa a usted. Usted está consciente que algo está pasando. Es un sentir muy dulce y humilde. Si es correcto eso, levante su mano para que la audiencia la pueda ver. Yo estoy mirando directo a esa luz. Si ustedes, hermanos, aquí pueden ver, miren allí, vean esa luz como de color esmeralda moviéndose. Ahora la mujer ahora se aleja de mí. Sí, ella tiene un crecimiento y el crecimiento está en el lado izquierdo del pecho, debajo del pecho izquierdo. Eso es, así dice el Señor. Crea con todo su corazón. Usted puede ser sanada. ¿Tienen ustedes fe? ¿Creen ustedes con todo su corazón? No duden ahora. Solo tengan fe. Digan, yo sí creo. 89. ¿Tiene dolores de cabeza? ¿No es así? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿Sí? Usted ya no la necesita. Yo no la conozco. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Qué tocó usted? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tocó ella? Ella está a 20 pies, 6 metros de mí o 30, 9 metros. Ella nunca me tocó a mí, sino que ella tocó a ese sumo sacerdote que puede compadecerse de las debilidades de ella. Esa es la razón que ella puede ser sanada. Es porque ella cree. Yo los reto a ustedes a que lo crean. Observen lo que sucede. ¿Es esta la señora que... ¿Cómo está usted, señora? Somos desconocidos uno del otro también. Me supongo, Dios nos conoce a ambos. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que Dios nos conoce a ambos? ¿Qué idioma habla usted? ¿Noruego? Venga aquí. ¿Hay alguien que sea alemán? ¿Dónde está ese hermano alemán? ¿Habla usted alemán, hermano? Somos desconocidos uno del otro. No, usted dígaselo a ella en alemán. Yo no la conozco a usted muy bien. Espere un momento. Ahora fíjense bien de la visión. ¿Puede usted decir visión? Sí, yo veo visiones. Dígale a ella su problema. Si puede creer, si quiere que se ore por ella. ¿Es ella alemana? ¿Habla usted alemán? Muy bien, espere un momento. Ve lo que diga la visión. Ahora, usted lo tiene que captar muy rápido, porque se va de mí. Ahora, usted solo diga lo que yo digo. Dígalo usted en alemán. 90. Si Dios me revela por lo que usted está aquí, ¿me creerá usted que yo soy su siervo? Si me creerá, levante su mano. Usted sufre. Cáctelo ahora. Espere hasta que yo lo cacte otra vez. ¿Ve? Cactémoslo a medida que viene, porque lo tengo que decir cuando lo veo. Yo estaba allí en el mismo, pero la visión me dejó por un momento. Ella tiene un problema del estómago y es debido a una condición nerviosa. Una condición nerviosa que causa el problema del estómago. Dígalo ahora. ¿Cómo sabría yo eso? Cuando yo ni siquiera puedo hablar su propio idioma, Dios me lo revela. Hay algo en su corazón. Usted quiere que se ore por alguien más. Es por su esposo. Son sus oídos. Él no está aquí, pero si usted lo cree, ahora ella está entendiendo inglés.
Usted se puede ir ahora y recibirlo en el nombre de Jesús y recibe lo que usted pidió. 91. Ahora, ¿qué de eso? ¿Ven? Cuando vino la divina interpretación, ella entró en el canal. ¿Vendría? Yo pensé que quizás lo haría, para que ustedes pudieran ver que Dios lo puede hacer entender a ustedes cualquier clase de idioma que quieran. Y mientras yo estaba en la visión, sin saber lo que yo estaba hablando, ella lo entendió en inglés en ese momento, ¿ven? Ahí estaba. Oh, ¿no es él real? La congregación dice amén. Ahora, ese es nuestro Señor Jesús, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ponga su mano sobre la mía. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces la diabetes la dejará y usted se puede ir a casa y ser sanada. Tenga fe en Dios. Cuando usted estaba parado allí interpretando, para mí, usted ha estado tullido con artritis. Usted casi no se pudo levantar en la mañana. Yo he estado teniendo mucha dificultad. Eso es lo que me hizo durante la visión. Usted tenía tanta fe que usted la estaba atrayendo de esa mujer todo el tiempo. Esa artritis que usted ha estado teniendo, olvídela. Siga adelante. Usted va a estar bien y sano. Dios lo sana. 92. Bueno, la espalda está bien ahora. Usted se puede ir a casa y ser sana. Jesucristo la sana. Ahora, ¿se sintió usted muy bien cuando yo dije eso? Es porque usted tenía la misma cosa y usted fue sanada en el mismo momento. Digamos, alabado sea Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la misma cosa otra vez, un problema de espalda. Alabado sea el Señor, se puede ir, crea con todo su corazón. Ahora, usted sufre de una condición nerviosa esta noche. Todos le estaban tratando de decir, vuelve en sí, pero usted no puede. Hay algo que la asusta a usted y la preocupa. Yo no le estoy adivinando sus pensamientos, pero usted no pudiera esconder su vida ahora si usted lo tuviera que hacer. ¿Ve usted? Pero usted ha estado tratando de encontrar un lugar donde usted pudiera empezar y decir, yo empezaré esta noche desde aquí. ¿Es correcto eso? Usted está en el lugar ahorita. Crea en el Señor Jesucristo y el nerviosismo la dejará. Se puede ir y sea sana en el nombre de Jesucristo. 93. Usted está por tener una operación de un tumor. ¿Cree usted que Dios puede sanar el tumor, quitárselo de su hombro y sanarlo a usted de su hombro izquierdo? Se puede ir y crea y lo dejará. Digamos, alabado sea el Señor. Artritis. ¿Cree usted con todo su corazón que Él lo sanará? Se puede ir teniendo fe en Dios y Dios se lo concederá a usted. Ahora, cuando usted subió aquí hace unos momentos y la tuve que llamar a usted, usted estaba un poquito preocupada. Yo no quería que usted estuviera preocupada, porque una persona con problema de corazón nunca debería estar preocupada. Pero usted ya no lo tiene ahora. Jesús la sana, así que siga su camino. ¿Creen ustedes allá en audiencia con todo su corazón? ¿Qué de la señora sentada allí con venas varicosas mirándome? ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? ¿Lo acepta usted? Levante su mano si eso es correcto. Créalo, tenga fe en Dios. La señora sentada allá atrás con problemas de sus piernas, ¿cree usted que Dios le sanará la pierna? ¿La sanará? Si usted lo cree, solo acéptelo y diga, gracias a Dios, usted lo puede recibir. 94. Yo reto a todos ustedes en el nombre de Jesucristo que crean que ese es Dios mostrando la señal de que Él todavía es el Mesías y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¿Lo creen ustedes? Levanten sus manos. Ahora yo les voy a citar su palabra. Aquí está lo que Él dijo. Ahora Él está presente. Yo no puedo hacer esas cosas. Me estoy debilitando. Apenas lo
los puedo ver a ustedes ahora, ¿ven? Porque se está desvaneciendo. Si una de esas 95, una mujer tocó su manto, ¿y qué sucedió? ¿Qué piensan ustedes que le haría? Él, siendo el Hijo de Dios y siendo yo un pecador salvo por gracia, Daniel vio una sola visión y estuvo perturbado de su mente por muchos días. ¿Es correcto eso, hermanos? Y eso lo lleva a uno a un punto donde, y yo estoy débil de todas maneras, por no parar en 6 meses. Ahora, Él está aquí, el Cristo de Dios está aquí. Hay uno aquí que no ha sido un creyente hasta este momento, que quisiera levantar sus manos y decir, hermano Branham, ore por mí. Yo ahora creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón y lo acepto a Él como mi Salvador. Dios la bendiga a usted. Allá atrás, señora. ¿Habría otro? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga allá atrás, por el pasillo de en medio. Yo ahora, en la presencia del Cristo resucitado, ante el cual yo me pararé en el día del juicio, recuerden, ustedes se pararán ante el mismísimo Espíritu que está aquí ahora en el día del juicio, para dar cuenta por lo que ustedes hicieron esta tarde. ¿Lo recibirán ustedes? ¿Lo recibirán ustedes? ¿Alguien en este pasillo izquierdo aquí? Levante su mano, diga, yo he sido un miembro de iglesia, nunca realmente he nacido de nuevo. Yo no sé lo que significa ser un cristiano completamente consagrado, pero ahora yo consagro mi vida a Él. Yo quiero ser un cristiano mientras su presencia está aquí y sabe. Ustedes dicen, ¿cómo lo sabré? Es ese el que les está hablando a ustedes ahora mismo. En su corazón. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Grand Prix, AB, Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, aprovechemos el tiempo. Vamos a continuar con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Yo soy, no temáis, predicado en Grand Prix, AB, Canadá, día 17 de mayo del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 5. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de su grandioso mensaje. Yo soy, no temáis, del año 610515. Párrafo 1. Gracias, Señor. Buenas noches, amigos. Se pueden sentar. Verdaderamente consideramos un gran privilegio estar aquí esta noche en el servicio de Cristo. Deseamos dar gracias a todos ustedes, gente fina aquí de Grand Prix, por este tiempo maravilloso de compañerismo. Nunca lo olvidaremos. Estoy confiando que si es la voluntad de Dios, regresar otra vez en alguna ocasión para estar con ustedes y tal vez quedarme más tiempo. Fue de repente que nuestro hermano recibió la información y ellos se prepararon rápidamente para nuestra venida. Él no tuvo tiempo para anunciarlo y he hecho mal por retenerlos a ustedes, granjeros, tan tarde en la noche, sabiendo que la sazón de la labranza está ahorita. Así que me apena mucho el haberle retenido, pero espero que algo se haya dicho o hecho que perdurara en ustedes por toda la eternidad. En verdad quiero darles las gracias a los pastores, a todos estos finos pastores que estuvieron colaborando, que lograron asistir. Estoy muy contento que ustedes tengan pastores como estos, que son pastores sobre la manada de Cristo. Ahora, confío que la reunión, los resultados, perduren con ustedes
que ustedes nunca olviden la visita de nuestro Señor. Me apena haber llegado a ustedes estando tan cansado y agotado, pero como ustedes saben, iba en camino para pasar un corto tiempo de pesca y caza con algunos de mis amigos de Dawson Creek. Y he estado 6 meses en el campo sin parar, así que estoy realmente agotado. Las reuniones no han sido como deberían haber sido, porque con la primera visión o segunda visión ya estoy agotado. Y cualquiera sabe que en las reuniones regulares algunas veces suceden 30 o 40 de ellas en una noche. Y así que es porque yo he estado tan cansado, no debido a la fe de ustedes. Párrafo 2. Otra cosa es que pienso que debemos llevar a cabo un servicio de instrucción para que la gente sepa lo que debía hacer. Para muchos de ellos es algo nuevo. Cuando el Espíritu Santo, cuando ustedes estén orando, ustedes oren y recuerden que Dios se está preparando para contestar su oración justo en ese momento. Y tan pronto como les hable, levántense ustedes. Eso es, rápidamente, eso es. Dios quiere que se muevan muy rápido, ven, y que lo acepten. Ustedes han notado que muchas veces veo una visión de alguien y entonces yo hablo. Y si ellos no responden a ello, se va a alguien más. Ven ustedes. Y luego es muy tímido. El Espíritu Santo lo es. Y se irá. Tal vez es esa persona sentada allí con buena fe, creyendo. Eso lo ayudará un poquito. No los sanará. No los sana. Pero les da confianza al saber que su oración tocó el sumo sacerdote, y algunas veces de esa manera ellos la pierden por no saber exactamente cómo aferrarse de ello. Es algo nuevo y no es más que su pastor o alguien más que orara por ustedes, porque después de todo solo es la oración de la fe la que salva a los enfermos. El pastor tiene tanto derecho de orar por ustedes como cualquier que hay. Y si su pastor no está allí, una buena persona santa en la vecindad, cualquiera, pues confiese sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Yo creo que está en Santiago capítulo 5 y ha sido maravilloso. Muchas veces me pregunto cómo es que tantas cosas suceden, pero solo es la oración sencilla. Y voy y oro por alguien, quizás que se está muriendo, cáncer, sarcoma o algo acabándolo. Después de un tiempo, en el camino alguien dice, ¿me recuerda, hermano Branham? Yo era aquel que estaba así y así. Hay decenas de millares de esos alrededor del mundo. Así que, ven, solo es fe sencilla. No es nada que nosotros mismos elaboramos para lograrlo. Solo es algo que creemos. Como un niño lo quería, como si usted le prometiera a su niñita un vestido nuevo el sábado o a su niñito una chaqueta. ¿Ven? Ellos esperan eso. Solo fue sencilla como de un niño. Eso es todo lo que Dios quiere que seamos, porque de todas maneras solo somos niños. Párrafo 3. Y así que nosotros estamos contentos de tener este tiempo de compañerismo con ustedes. Que Dios los bendiga, pueblo. Estoy muy agradecido de ver esta nueva y hermosa iglesita. Eso muestra que hay una congregación prosperando, que se comprometerá a edificar una iglesia como esta en esta pequeña ciudad aquí y su población creciendo. Y confío que Dios la extenderá de tal manera que ellos tendrán que comprar la propiedad de del lado y edificar un edificio más grande y con muchos cientos de gente siendo salvada. Dios bendiga al pastor y a los diáconos y a los síndicos y a todos los otros asociados que están aquí reunidos con nosotros. No estamos divididos, somos solo un cuerpo. Nosotros creemos que hay un solo cuerpo que nos salvó a todos nosotros. Y en eso nos paramos firmes
Y ahora tal vez pronto me encuentre en las tierras extranjeras otra vez. Y ahora, aquí en América uno puede salir, predicar y quizás poner manos sobre los enfermos. Eso está bien. Usted logra darse paso, pero no cuando usted está en el frente de la batalla. Allá uno se enfrenta con demonios. Me refiero a demonios que lo reten, brujos y lo que ellos llaman hombres santos y todo eso, que no tienen temor de retar. Pero yo digo esto, Dios siendo mi juez, nunca he visto suceder un reto en el que Dios no haya triunfado con una gran victoria. De esa manera, cada vez, en cada ocasión. Párrafo 4. Tenemos literatura, pero no pensé en traerla. Si ustedes quieren algo de eso o algo, solo escríbanos a Indiana Jeffersonville. Indiana, estaremos contentos de enviarla. Y si en cualquier ocasión ustedes necesitan un pedacito de tela por el que se oró y lo quieren cargar en su Biblia, bueno, solo escríbenme, solo Jeffersonville, Indiana. Nosotros lo enviaremos sin costo, sin costo alguno. Nosotros no cobramos por nada. Todo es gratis. Jesús dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Así que nosotros, sin costo alguno, nosotros sí tenemos libros, pero no son míos. Son libros que otros hombres han escrito del ministerio. Así que los tenemos que comprar y recibimos un 40% de descuento en ellos. Luego lo tenemos que transportar a las reuniones y siempre los tenemos en venta en las reuniones. Y conseguimos a alguien para que los venda, un par de hermanos que viajan con nosotros, les damos $50 a la semana para que vendan los libros al principio de la reunión y al fin de la reunión. No los vendemos en domingo y ellos tienen órdenes que no importa quién sea, si la persona pasa y quiere un libro y no tiene el dinero, que se lo den de todas maneras, ¿ven? Y nunca rechazamos una persona porque no es vender el libro, ¿ven? Siempre es para distribuir el mensaje. Y cualquiera sabe, ustedes hermanos que venden libros, que no hay ganancia en vender libros, a menos que uno nada, ni siquiera se pagan por sí mismos. Las ofrendas de amor son las que pagan los libros para la gente. Párrafo 5 para terminar. Algunas veces cuando termino una campaña grande, ellos me dan una ofrenda de amor. Y cuando hago eso, la llevo a mi iglesia, la pongo en la iglesia y eso va a las misiones extranjeras. De allí me dan el dinero suficiente para vivir, $100 a la semana para mi familia y el hogar, y el automóvil y los gastos y las llamadas telefónicas y cosas así. Por supuesto, eso no incluye las otras llamadas telefónicas. Esas cuestan cientos de dólares al mes, las llamadas telefónicas. Y he visto cuando el promedio de las llamadas telefónicas, solo la de larga distancia, era de 74 llamadas telefónicas de larga distancia por hora. Así que ustedes se pueden imaginar lo que es. No es solo un solo lugarcito, es por todo el mundo, ¿ven? Y las personas allí que han esperado por meses. Hay cientos de ellas ahora en la lista de espera, solo para unos cuantos minutos. Vienen de África, India, Asia, de todas partes. Vienen para esas entrevistas privadas. Ahora, allí es cuando usted se presenta delante de Dios y espera hasta que Él hable y dice lo que se tiene que hacer. Y no hay una sola vez que Él nos haya fallado. Por lo tanto, estamos agradecidos por eso, agradecidos con Dios. Párrafo 6. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Yo soy, no temáis, predicado en Grand Prix, AB, Canadá, día 17 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, párrafo 6 al 10. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, yo soy, no temáis, párrafo 6. Ahora voy a ir a Dawson Creek de aquí y los invitamos a ustedes a que vayan allá. El hermano Sodman vino por mí hace unos momentos
él y mi hijo, mientras yo estaba en el cuarto orando por la reunión de esta noche. Y él dijo que ellos iban a tener un desayuno, creo que el sábado en la mañana, eso es bueno. Y estaríamos contentos que ustedes vinieran, asistieran al desayuno, asistieran a la reunión y luego oren por mí. Les quiero pedir un favor antes de entrar a las escrituras. Ustedes saben que cuando los vientos calientes estén soplando y todo esté siendo contrario y haya brujos en todos lados y poderes demoníacos estén retando por donde quiera, me pregunto, ¿pudiera depender en ustedes aquí en Grande Prairie en algún momento cada día para susurrar una pequeña oración por mí? ¿Lo haría? ¿Me prometen hacer eso por mí? Gracias, gracias, siempre los recordaré. Cada vez que pase por aquí, trataré de llegar a verlos. Si tengo que ir y venir, y si no vuelvo a verlos antes de cruzar el río, los veré del otro lado, allá donde... Y recuerden, el mismo evangelio que les enseñaré esta noche será el mismo en mi mano parado allí, diciendo que es la verdad. Y estoy seguro que nuestro Señor vindicará eso, que es la verdad. No solo lo hizo entonces, pero Él lo hace hoy. Él lo hace hoy, eso es cierto. Ciertamente les aprecio y les amo a todos con un caluroso amor cristiano. Si alguna vez pudiera hacerles un favor, llámenme o escríbanme. Haría cualquier cosa que esté a mi alcance para ayudarles, hacerles un poco más ligera la vida y las partes más ásperas hacerlas un poco más lisas. En cualquier momento que pueda orar por ustedes o hacer algo por ustedes, déjenmelo saber. 7. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento para hablar con el autor de esta palabra. Señor Dios de la creación, de los cielos y la tierra, que hizo todo posible a través de Cristo nuestro Señor, que lo enviaste para hacer la propiciación de nuestros pecados, dándonos su palabra, la cual son las aguas de separación, lavados por el agua a través de la palabra de separación por medio de la fe, creyendo que somos separados de nuestros pecados, llamados fuera, puestos a un lado, ordenados para el evangelio del Señor Jesús. Las buenas nuevas salen desde el púlpito. Señor, hasta la pequeña ama de hogar que puede testificar y hablar de las bondades de nuestro bendito Salvador. Sencillamente nos postramos en humildad con nuestros rostros en humillación, Señor, y te damos las gracias de saber que una vez estuvimos alejados de Dios, sin esperanza y sin Cristo, sin Dios, y mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos de nuevo con la gran familia de Dios. Así que no pudiéramos lograrlo, Señor, hablando humanamente, alguna vez expresar la adoración que hay en nuestros corazones por tu bondad y misericordia hacia nosotros. Pero, Padre, en nuestra manera sencilla, humilde como un niño, recibe nuestra acción de gracias, Señor Dios. Ahora ruego, Padre, primero por los ministros aquí, mis hermanos, oh Dios, estoy tan contento por el compañerismo con ellos. Una vez se dijo en la Biblia, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que estaba sobre la barba de Aarón, que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. ¿Cómo te damos gracias por eso, Señor? Por hermanos de la misma preciosa fe que creen en Dios. Te damos gracias por sus iglesias y te pido, Dios, que tú bendigas sus esfuerzos en donde quiera que ellos estén y que las congregaciones crezcan y la gracia de nuestro Dios sea con ellos, Señor. Que señales y prodigios acompañen su ministerio, Señor, las cuales estremezcan esta nación con el poder de Dios. Concédelo, Señor. Envíanos hombres de este lugar tan deshabitado como Juan el Bautista, quien salió rudamente y exhortando, ese profeta hablando de un Mesías que venía con su aventador en su mano, que limpiaría su era y quemaría la paja con fuego que nunca se apagará. 8. Ahora, Dios Padre, bendice esta audiencia esta noche. Aquí están madres con sus bebés pequeños. Veo a papás y a mamás sentados juntos y a gente enferma y necesitada. Yo oro, Dios, que el ángel de misericordia se mueva por aquí esta noche. Que no haya una persona débil en nuestros medios cuando este servicio se termine. Que nos vayamos a nuestros hogares esta noche regocijándonos, diciendo,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba el camino? En el camino, concédelo, Señor, porque sabemos que tú permaneces el mismo ayer y hoy por los siglos. Bendice esta gente, Padre, y si llega a suceder que algunos de nosotros crucemos al otro lado del río antes que nos veamos unos a otros otra vez, Dios, concede que todos nos volvamos a ver otra vez en alguna parte allá en el gran más allá, y allí tendremos juntos compañerismo para siempre. ¿Cómo me gustaría ir a casa con cada uno de estos hombres y mujeres, visitar sus hogares? Sería una bendición para mí, Señor, sentarme y leer una escritura y arrodillarme a la mesa de ellos y orar. ¡Cuán bueno sería! Pero, Padre, el día está muy avanzado. El sol se está ocultando. La eternidad está entrando. Oh, debemos luchar mientras podamos, Dios. Si nunca lo logro hacer en este mundo, que yo lo pueda hacer en el mundo venidero. Danos de tu gracia. Que el Espíritu Santo nos hable esta noche por medio de la palabra escrita. Cierra nuestras bocas a todo lo que estuviera incorrecto y abre nuestros corazones ampliamente para recibirla. Que la semilla caiga en buena tierra. Que traiga 100 por 1 para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 9. Me gustaría hacer referencia a una escritura en esta noche y siento mucho haberlos retenido tarde anoche. Yo estaba hablando, simplemente hablo tanto, así que yo, gracias Señor, eso es tan amable, bastante gracias. Hermano, yo les doy las gracias por eso, muy amables. Eso me hace sentir bien al saber que uno hace un esfuerzo y que es apreciado. Ustedes saben lo que quiero decir. Ahora, ¿por qué razón estoy aquí? Para tratar de ayudarlos, tratar de hacer la vida un poco más fácil para ustedes. Y qué bien me haría venir aquí como un impostor o un hipócrita. No se me paga por venir. Yo no pido dinero. No es por popularidad. Yo huyo de eso. Un hombre que trata de ser popular no puede estar bien con Dios. Así que no es eso. Es porque mi corazón yo los amo. Yo estoy cansado y agotado. Me estoy preparando para tomar un pequeño descanso por 1 o 2 semanas antes de entrar a los servicios otra vez. Pero mi amor era que yo no podía nada más pasar por aquí sin detenerme y decirles, ¿cómo están ustedes? Y tener una pequeña reunión y asociarme con ustedes por un breve tiempo. Así que recuerden, lo que yo les estoy diciendo es esto, que el Señor de ustedes y el mío no está muerto. Él ha resucitado de entre los muertos y Él está aquí. Él está con nosotros. Nosotros somos sus hijos. Párrafo 10. Ahora, respecto a sanidad, si ustedes solo asignan la fe para eso y dicen, bueno, que Él está aquí, entonces su postura hacia uno es su postura hacia todos. Ahora, quizás alguien tenga fe un poquito más elevada que puede alcanzar por encima de la de ustedes y tocarlo a Él y bajar una visión sobre ellos. Eso no significa que esa persona es la única que puede ser sanada, no. Ustedes tienen la postura de Dios, es igual para con ustedes, pero uno no lo puede soportar, lo hace pedazos a uno. ¿Cuántos entienden eso? Solo levanten su mano. Jesús dijo, cuando una sola mujer tocó su manto, Él dijo, yo he conocido que me he debilitado, poder ha salido de mí, así que ustedes pueden darse cuenta. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos, yo soy No Temáis, mensaje predicado en Grand Prix, AB, Canadá, día 17 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Díaz, en los párrafos 11 al 15. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, yo soy No Temáis. Párrafo 11. Escuchen, mi hermano, mi hermana. Quizás sea nuestra última reunión. No hay ninguno en este mundo que sepa por lo que yo he pasado. Eso es correcto. Uno no lo puede explicar. Uno no puede explicar a Dios. Y uno está en la reunión. No aquí, sino en muchas ocasiones. Y uno habla unos cuantos minutos para darse cuenta. Hay críticos allí. Allí está un incrédulo. Allí está uno que es
supersticioso. Allí está otro, uno que está poseído del demonio sentado allí, y todo eso. Uno siente que viene contra uno, como un soplo. Y luego uno tiene, vean, allí está una persona piadosa sentada allí, tratando de encontrar a Dios. Allí está otra que se está cuestionando y dudando. Allí está un pequeño bebé muriendo. Allí está uno que está bizco. Allí está un papá sentado allí con cáncer. Dios. Y entonces todo eso lo encuentra uno por miles al mismo tiempo. Ustedes no comprenden cómo lo hace a uno pedazos, ¿ven? Y allí, y solo piensen, Satanás está esperando una sola palabrita maldicha en alguna parte. Únicamente eso, ¿ven? Y sabiendo que uno es humano, uno tiene que depender completamente sobre Jesucristo. Rendir completamente la vida de uno en él. Ahora, en las Escrituras de San Mateo, el capítulo 14 y el versículo 27, leemos esto. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, deseo tomar eso como un texto. Yo soy, yo soy. Tres palabras. En inglés son tres palabras. It, he. 12. Y ahora, quiero que nosotros, esta noche, para apresurarnos, asistamos a un culto de testimonio. ¿Les gustan ustedes los testimonios? A todos nos gustan. ¿Y no les gustaría haber vivido en los días de los apóstoles y haberse sentado en alguna parte, en un tronco al lado del lago, y haber oído a esos apóstoles testificar? ¿Cuánto les gustaría haber oído eso? Haberlos escuchado juntos, aquellos que caminaron con Jesús. Y de seguro que si ellos caminaron con él y lo conocieron, ellos sabrían cómo testificar respecto a él. ¿No creen ustedes eso? Seguro que sí. Ellos conocerían su vida. Ellos conocerían exactamente cómo fue. Y recuerden, ellos no eran ángeles. Ellos eran hombres que tenían sus altas y bajas, igual que nosotros las tenemos. 13. Muchas veces la gente piensa cuando un ministerio llega a ser sobrenatural, ellos piensan que esa persona debería usar ropa de túnica y no me toques. Y ustedes saben, cuando una persona actúa de esa manera, están tratando de ser algo que no son. Dios usa hombres, sencillamente hombres comunes. Cuando ustedes ven a una persona como esa, para mi modo de ver es un jactancioso, ¿ven? Alguien tratando de ser algo que no son. Soy más santo de lo que tú eres. No me toques. Oh, Dios. No puede usar eso. Ustedes saben eso. 14. Así que nosotros somos, Dios. Yo diré esta cosa. Algunos de los corazones más finos que yo alguna vez le estreché la mano estaban latiendo debajo de una vieja camisa azul remendada. Eso es cierto. Con un par de ojos grises verdaderos que lo miran a uno en la cara y le dicen, predicador, yo lo creo, hermano. Usted puede depender en eso. Regístrelo bien. Callos por las agarraderas del arado o algo. Eso es correcto. Ustedes no tienen que tener puesto un saco de smoking o su cuello volteado al revés para ser un cristiano temeroso de Cristo. No, no es lo que ustedes usan. Es lo que ustedes son en el interior, lo que los hace a ustedes. No es que tan inteligentes sean ustedes, sino cuántos son ustedes en el interior. Para nosotros, no hay ninguno de nosotros que sea bueno. Si hay algo bueno en nosotros, solo hay uno bueno, y ese es Dios, dijo Cristo. 15. Pero a mí me gustaría asistir a un culto de testimonios y sentarme y conseguirme un asiento y oír a los apóstoles testificar. Oh, yo siempre he pensado que amaría hacer eso. Siempre he pensado que me gustaría oír a Jesús cuando él dijo, extendió sus brazos amorosos y dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, ustedes saben, ellos reclaman que si una voz alguna vez haya hablado, ustedes la saben mejor que yo. Una voz nunca muere, vive continuamente. Como el radio, continúa y continúa y continúa. Como una piedrecita arrojada en el agua, las pequeñas ondas continúan y continúan por millas.
Las vibraciones continúan hasta que ustedes no las pueden ver con su ojo natural, pero ellas continúan y continúan y continúan. Y su aire, cuando ustedes hablan de esa forma, es lo que ustedes captan en la electrónica de la radio. Esa onda de aire continúa, nunca muere. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Yo soy, no temáis, mensaje predicado en Grand Prix AB Canadá, día 17 de mayo del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 16 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Yo soy, no temáis. Párrafo 16. Me pongo a pensar que me gustaría vivir hasta que la ciencia quizás pudiera captar a esa voz de él. Ellos reclaman que algún día, si ellos continúan, ellos serán capaces de hacerlo, captar su voz literal. Cuando él dijo, vení a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Bueno, puede que no viva hasta ese día. Francamente, yo no pienso que el mundo permanecerá tanto tiempo. Estamos muy cerca del tiempo del fin, pero me gustaría estar con ustedes para predicarles un rato sobre estas cosas. Pero yo he tratado de hacer que nuestros pequeños mensajes sean sencillos, en drama, porque estoy cansado y de esa manera lo puedan entender mejor. 17. Pero puede que yo no viva para escuchar eso, pero hay una cosa que sí quiero escuchar y yo creo que lo oiré. Bien, muy bien, mi fiel siervo, entra en el gozo del Señor. Eso es lo que yo estoy esperando escuchar algún día. Yo estoy seguro que Él no me decepcionará. Y si Él me rechaza al fin del camino, yo todavía lo amaría. Si Él me enviara al infierno y si todavía puedo amar en el infierno, yo lo amaría de todas maneras, ¿ven? Porque yo merecía ser rechazado para empezar. ¿Ven? Y si yo tuviera 10,000 vidas para vivir, y si no hay nada después de que se terminen, si no hay Dios ni Cristo, yo todavía escogería vivir de esta manera cristiana. De todas maneras, el tener hombres y mujeres con los que yo pueda asociar hace la vida tan diferente, ¿ven? Si ustedes solo son cristianos. 18. Ahora entremos en este culto de testimonio y escuchemos a los apóstoles testificar. Debe haber sido como a la puesta del sol, como a esta hora en la tarde, cuando el pescador de espalda grande y musculosa empezó a empujar la barca de la orilla y pudo ver a su espalda musculosa mientras toma la pequeña barca, la empuja, la desatasca y la saca de la orilla y la mete al agua azul del mar de Galilea. Y luego él pasa por arriba de los asientos y toma su posición al lado de su hermano Andrés y mete en el agua los remos y ellos dan una remada y luego menean sus manos en señal de despedida a aquellos en la orilla, pues ellos habían tenido una gran reunión esa tarde y ellos estaban yendo y la gente los amaba. Hay algo respecto al amor de Dios en nuestros corazones que simplemente nos mata al separarnos unos de otros. 19. Un verdadero grupo cristiano, cuando ellos se reúnen, cuando ellos tienen que dejarse uno a otros en la iglesia, yo los he visto quedarse allí, abrazarse unos a otros y llorar. ¿Ven? Yo pienso de Pablo que se arrodilló en la playa orando y diciendo, ustedes no verán más mi rostro. Y cómo es doloroso al separarse unos de otros. Solíamos cantar una alabanza en la antigua iglesia bautista en el sur. Bendita sea la unción que enlaza nuestro corazón. En comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Al irnos de ese calor se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas. 20. Han de haber tenido ese sentir mientras la pequeña barca avanzaba, adentraba en las aguas y ellos estaban diciendo adiós con sus manos en señal de despedida y todos estaban diciendo, vuelvan, estén con nosotros otra vez, hermanos. Viendo a los hombres en la orilla y ellos limpiándose las lágrimas de sus ojos y despidiéndose de ellos con sus manos. Vuelvan y estén con nosotros otra vez, mientras la pequeña barca se adentraba en las aguas. Y después de un rato se perdieron de vista. Ellos ya no podían ver, la oscuridad se estaba asentando.
y ellos estaban, habían estado remando. En aquellos días ellos remaban, dos hombres en un solo asiento, y tomaban esos remos y se coordinaban mientras propulsaban sus pequeñas barcas. Y luego, si el viento estaba soplando, ellos izaban una pequeña vela y los ayudaba a avanzar. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos. Vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 21, este glorioso mensaje titulado Nos, Yo Soy, No Temáis, predicado en Grand Prix, AB, Canadá, 17 de mayo del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este maravilloso compañerismo, nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Son preciosos momentos que vivimos, oh Padre. Muchos quisieron vivir estos tiempos, Señor. Incluso la ciencia quiere mirar lo que está sucediendo, pero no podrá, oh Padre amado. Como dijo el profeta, me pongo a pensar que me gustaría vivir hasta que la ciencia quizás pudiera captar esa voz de Él. Ellos reclaman que algún día, si ellos continúan, ellos serán capaces de hacerlo, captar su voz literal, cuando Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y este es el tiempo para nosotros, Padre. El profeta vio también una visión anticipada de la novia, pero nosotros ejecutando esa visión adelantada, Señor. Apocalipsis 10, 8 al 11, entró en la escena, Señor, es nuestra realidad, es nuestro vivir, es nuestro tiempo maravilloso, Padre. Por eso es que no queremos dejar pasar por alto, queremos aprovechar estos minutos, estos segundos, Señor, vivir el hoy, no de mañana tampoco, el pasado, Padre. Oh, Padre amado, entonces, si tú nos permites entrar en escena nuevamente el día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo, Padre. Agradeciendo a los hermanos, todos en conjunto, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, hermano, Dios les bendiga a todos. Shalom. Shalom, hermano, Dios les bendiga. Shalom, shalom, Dios les bendiga. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Comió la oruga. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá
cae la tarde. Oh sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacen mal olvidar y la otra mitad hacen mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil del pueblo de Israel. Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a Él. Hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él. Hablad de todas sus maravillas. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que vivía a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a Él. Hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él. Hablad de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacen mal oriental y la otra mitad hacen mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacen mal oriental y la otra mitad hacen mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Que alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a Él. Hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él. Habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él. Habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él. Habla de todas sus maravillas. La 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 la. La 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 la
nosotros la estirpe de